Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Lejay y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley y estamos con el spam de episodio número 12. Hoy creo que vamos a terminar lo que viene siendo el invierno. Ojalá que sí, por favor. Quiero acabar ya el invierno, se me está haciendo largo. Y lo dicho, lo que siempre digo, abajo en la descripción estará todas mis redes sociales, tanto canal de Discord como Twitch, como Twitter, por si los quieres ver esto en directo, la serie en directo, y quieres interactuar con nosotros y todo eso, pues abajo en la descripción está Twitch y los horarios lo tienes en el canal de Discord. Ya están publicados los horarios de la semana que viene, ¿vale? De esta que entra. Bueno, vosotros cuando estéis viendo esto, da igual porque iréis a otro ritmo en YouTube, ¿vale? Pero bueno. Los horarios van a estar siempre en Discord, así que si os unís os enteraréis, es súper sencillo. Y por ahí también podemos interactuar un poquito entre todos. Lo dicho, vamos a darle al jueguito y nada, vamos allá. Espero que os guste. ¿Se escucha muy fuerte el juego? ¿O lo escucho yo fuerte? ¿Ves? Yo creo que se escucha bien, ¿no? Lo he bajado un poquito. Pero vaya, yo creo que estaba bastante bien. Me lo bajo yo y ya está. Vale. Pues ok, ya hay puntos del canal también en Twitch. Hemos llegado ya a la meta. Y si lo estás viendo desde YouTube, pues también te recuerdo que en Twitch va a haber. Si no has visto el episodio anterior, que estuvimos hablando del tema de los sorteos y todo eso. Pues si te vas a Twitch y eso, pues ahora mismo ahí activo un pequeño sorteo que se hará, bueno, cuando estéis viendo esto ya se habrá hecho, pero ha habido un pequeño sorteo, así que si nos queréis seguir en Twitch y todo eso, que iré haciendo pequeños sorteitos y cosas de esas, y también aquí en YouTube, pero bueno, ya iremos viéndolo, ¿vale? Un segundo, que no veo la pantalla que a mí me gusta ver. Esa es la pantalla que me gusta ver. Hola, Martísima. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va el domingo? No escucho el juego yo. Ahí, perfecto. Vale, pues vamos a continuar por donde lo dejamos. Hoy. Ostras, hoy es el cumpleaños de Marlon. A Marlon que le gustará. Gunther. ¿40.000? ¿Por qué? Adjunto se encuentra una parte de los fondos que recientemente nos otorgó la Secretaría Regional de Artefactos. Gracias a tus generosas donaciones, el museo se ha convertido en un mayor contribuyente a los continuos esfuerzos para conservar el patrimonio cultural Ferengil. Espero que estos fondos te ayuden a tus futuras aventuras. ¿40.000 te dan? Esto es del mod, ¿vale? Porque no te dan la llave, entonces lo que me han dado ha sido una recompensa económica. Vale. Me parece bien también. No le he dado ni un bucho al café. Ah, bueno, pues vamos a empezar el día los dos juntitos, la verdad. Yo todavía no he bebido ni agua. No, de broma, sí. Pero voy a beber agua. Un segundo. Vale. Pues vamos a ver lo que tenemos que hacer, la verdad. Porque me tengo que centrar, ¿eh? Que estoy recién levantado más o menos. Ya hace un ratillo, pero hay que centrarse. Vale, vamos a ir a lo de la vendedora. Vamos a ir a darle regalo a. A ver. Cojones, si es que no me queda nadie por darle regalo. A Marlon, nada más. A Marlon que le gustará. Voy a mirar. Marlon le tiene que gustar algo de las minas, ¿eh? Babas. No lo sé. Que no sé lo que le puede gustar a Marlon, tío. No sé. Te saltó anuncio. Es que, lo dicho, soy. No sé si me estás escuchando, avísame cuando me escuches. Que no lo sé. Pero bueno, lo que iba a decir. Si os salta anuncio en Twitch es porque no tengo configurado, la verdad. No sé cada cuánto salta anuncio ni nada. Espero que no haya mucho spam de anuncios, si no tendré que buscar cómo solucionarlo. Vale. Pero espero eso, que no salten muchos anuncios.
Si saltan muchos, si te saltan muchos, avísame porque lo buscaré para ver cómo se quitan, porque yo no quiero que os moleste los anuncios, la verdad. Si es que a mí me da igual que salte anuncio o que no salte. Tampoco yo no voy a ganar dinero con eso, ¿sabes? Así que yo prefiero que no salte a que salte. Pero como no sé modificarlos, no sé. ¿Yo para qué he venido aquí? Para nada, ¿no? Vale, vamos a coger la madera noble. ¿A ti no te molesta? Vale. Vamos a coger lo que viene siendo la madera noble por aquí. Al igual que digo que tampoco os suscribáis ni nada. Ya sé que está la opción, pero que no lo hagáis porque no sé si está bien hecho. Entonces no sé, no sé cómo va. Entonces mejor que nadie se suscriba ni nada. Y ya está. Pa, para, pa, pam. Vale, cogemos esto. Vamos a coger un poquito de madera noble por aquí. Esto es enorme, ¿eh? Portón que me llevo. Cogemos esta fruta. Ya he puesto el comando de las redes, por si lo... Bueno, tú ya estás unido a todas las redes porque te he visto que me has seguido en Twitter y todo. Pero ya está el comando de redes de todas formas, que creo que funciona. Y también de las redes individuales. En plan, si pones Discord, te sale... ¡Uy, qué gallo, chaval! Si pones Discord, te sale el canal de Discord. Si pones Twitter, te sale Twitter directamente. Pero yo sé que tú ya me sigues en todos los lados, así que... El bicho este me está reventando. Déjame, hombre. ¿Por qué hay tantísimas babas, tío? A ver, vamos a matarlas. Vale. Ya está, vámonos porque... A ver. Cogemos esto y nos vamos. Vamos para arriba. Podemos ya tener el hacha de iridio, ¿vale? Vamos a ir para arriba de todas formas. A Robin, ¿qué le queda? Un día. Un día. Tenemos un montón de dinero. ¿Qué hacía falta para mejorar la casa? La casa hacía... Uf. Falta 100 trozos, ¿no? 100 trozos de madera noble, ¿no? Podemos ponerle la madera noble... Ah, mira, tenemos... Tenemos cosas de estas. Sí, sí funciona, lo estuve probando yo también. Funciona ese y si lo pones individuales, también. En plan, si pones Discord, te sale y si pones Twitter, igual. A mí me suena que sí, que hacía falta 100 de madera noble. Podemos mirarla, a ver qué madera noble tenemos. Que no hace falta... Mira, tenemos. Pues si eso, mañana podemos mejorar lo que viene siendo la casa. Estaría bien. Voy a poner lo que quepa aquí, lo que no, pues en el cofre que hicimos nuevo. Vamos a poner esto, esto y todo esto. La palla esta, ¿dónde la guardé? La guardé aquí, ¿no? Vamos a seguir haciendo vinos de este. A ver si por... Y vamos a probar dársela a alguien. Me voy a llevar unas cuantas para dársela, por ejemplo, a Marlon. A ver cómo reacciona con esto. ¿Sabes? A lo mejor es hasta un buen regalo y todo. El acebo ese no sirve para mucho. Para lo único que sirve es para alguna receta y para cambiar el color, para tintarle el color a la ropa. Nada más. Es para lo único que sirve el acebo ese. Así que tampoco tienes que guardar mucho. 150, ¿crees que son? Mm.
Ahora me dejas en duda, ¿eh? Puede ser que sea 150, de verdad. Si es 150, es una leche. Lo podría mirar en la wiki rápidamente. Para no darnos el viaje en vano, vaya, más que nada. Ahí, perfecto. Perfecto. Por aquí. Bueno, espérate, por la leche. Vale. Vamos a vender todo esto. Esto lo vendemos. Ok. El cubito por aquí. Y vamos a ir a ver a Marlon, que debería de estar en... ¿Dónde? En su casa está, parece ser. El problema es que no podemos entrar ahí en su casa. Esto hay que quitarlo, si no los árboles no crecen. Quitamos todos los bichos esto. Este también. Ahí está. Y nos llevamos esto. Esto lo tiramos. Y la semilla habrá que guardarla después. Vale. Pues vamos a buscar a Marlon rápidamente. Se supone que debería estar aquí en su casa. Ostras, son las 3:30 ya aquí. Qué rápido se me ha pasado el día en el estadio. Se ha volado, ¿no? Entonces esto ya está abierto. Mira, un artefacto. Podemos limpiar la cantera, ya que estamos aquí recién despertaditos. Una cosa fácil y rápida sería limpiar la cartera. La cartera. La cantera, la verdad. Así que podemos hacer eso. Cinemática. Esto es del gremio de aventureros. Que me interesa la historia de ellos, la verdad. Oh, tú debes ser Legend, el nuevo aventurero del que tanto me habló Marlon. Mi nombre es Alesia. Vengo de Villa Castillo. Alesia vivió en Stardew Valley hace años. Es una francotiradora muy talentosa. Anda. Solicité su ayuda. Las babas se duplican en los techos de la caverna, demasiado altos para que yo pudiera alcanzarlo con una espada. Ya no soy tan bueno disparando como antes. Eres demasiado duro contigo mismo, Marlon. Si necesitas mi arco de nuevo, no dudes en pedirlo. Ah, vale, francotiradora, pero con el arco, vale. Además, me gusta mucho visitar el valle. Estaría guay que me tiran un arco, ¿eh? Seguro que hay algún mod que meta un arco o algo aquí. Debo despedirme, mi disculpa por acortar nuestra presentación, Legend. Hasta la próxima, Marlon. Adiós, Alesia. Un tótem, vale. Vale, yo te doy lo que me sobre. O sea, me va a sobrar casi todo. Creo que solo hay basura ahí en la cantera. Pues bien, volvemos a ello. Venga, vamos allá. A ver qué tal resulta la valla esta. A ver si le gusta o no. ¡Oh! Un regalo de cumpleaños, gracias. ¿Pero te ha gustado? Villa Castillo es el hogar de muchos cazadores de monstruos. Alesia dice que siente que pertenece a ese lugar. Sin embargo, echo de menos tenerla aquí. A ver, ¿le ha gustado el regalo o no? Marlon, ¿te ha gustado? Los favoritos de regalos apreciados. Regalos normales, vale. Ha sido normal. O sea, no le gusta mucho. Vale, pues vamos a limpiar un poco lo que viene siendo la cantera, la verdad. Para espabilar, no. Madre, no hay basura aquí, chavales.
Menos mal que tenemos el pico de iridio y va a ser rápido esto, ¿eh? Pero me gusta el sonidito, ¿eh? De picar piedra aquí. A ver si hubiese una esquila prismática casi. Puede salirte la esquila prismática aquí en picando. Vamos a quitar todo esto. Vamos a coger los gusanos este. Ok. ¿Qué os contáis? ¿Qué vais a hacer hoy domingo? ¿Qué tal va el domingo? Bien. Yo lo que voy a hacer va a ser esto y Fórmula 1. Ok, esto por aquí. Eso está bien. Qué contraste. ¿Por qué? Por estar jugando este juego, ¿no? Y que te encanta la Fórmula 1, ¿no? Yo también juego a la Fórmula 1, ¿eh? Tengo ahí mi asiento, mi volante y todo. Pa, pa, pa. Relaja un montón, ¿eh? El sonidito este. Yo quería que me despertara, pero lo que está haciendo es relajarme. Me estoy quedando a dormir. Bueno, profesional. Hice uno. Un cachillo de directo hice corriendo en Fórmula 1 en directo. Pero es que no soy nada bueno, soy muy malo. Entonces, para hacer ridículo, prefiero hacerlo el ridículo aquí en secreto. Que nadie me vea. Hago ridículo y se acabó, ¿sabes? Porque hacer ridículo delante de la gente tampoco es plan, ¿sabes? Si fuese bueno, pues mira, diría, pues venga, vamos a hacer un directo de Fórmula 1. Yo hago directo de lo que sé. ¿Sé de Stardew Valley? Pues hago de Stardew Valley. Pues no queda muy en ridículo. Y mira, y hay veces que como un tonto. Pues limpia la cantera. En un momentillo. Falta la madera. Pero ya está. Fácil y sencillo. Voy a ir por aquí mismo. ¿Debería de romper la madera? Podría romper la madera. ¿Hay ganas de romper la madera? No. Pues entonces nos vamos. Mira, eso. En invierno salen muchos gusanos, pero todos son ñames invernales. Todos son basura, la verdad. ¿El qué? ¿El directo de... de Fórmula 1? ¿O cómo? ¿O lo de la cantera, dices? Pa, para, pa, pa. Va, guardamos todo esto. Esto lo... aquí. El ñame invernal lo vendemos. Lo de limpiar la cantera ya. Bueno, se ha limpiado rápido, la verdad. Con el pico de iridio se limpia relativamente pronto. Y ahora tenemos mucho dinero. Podríamos ir mejorando esto, por ejemplo, a hierro. Ahora espero, miro. Vale. Creo que tenemos cultivos, ¿eh? También, por recoger. Y no he mirado cuánto me va a pedir Robin por eso. A ver, voy a mirarlo. Wiki es tarde. Un momento, ¿se ha publicado esto en Twitter o no? O el bot me ha timado. ¿Has publicado o no has publicado que estamos en directo? ¡Oh! Lo ha publicado. ¡Qué grande el bot, tío! Es buenísimo. No fallan.
Vamos a ver, carpintería. Tu. 150. Pues hay que ir a buscar más madera noble. Así que mientras lo que vamos a hacer es ponerle el sábado. Me voy a llevar piedra y madera. Y le voy a poner que me vaya mejorando el corral que está hecho, ¿sabes? Mientras que conseguimos la madera noble, me voy a llevar 5 de esto, porque voy a poner a mejorar la azada. Y ya lo vamos dejando haciendo. Eso por ahí, vale. Por ahora vamos súper bien. Lo único que me está faltando es ir a la mina, ¿eh? Es ir a la mina y ir haciendo, farmeando el iridio que tengo que farmear. Para que ahora en primavera no tenga que poner aspersores de calidad, la verdad. Solo tenga que poner los aspersores de iridio. Ah, esto tiene leche otra vez. Vale. Y esto por aquí. Tenemos mucho suerte. Bastante suerte. Hoy me siento afortunado. Y esto por aquí. Nos vamos. Nos vamos los huevitos estos. Perfecto. Y fuera. A ver si nos da tiempo a hacerlo todo, ¿vale? Quiero dejar la azada. Y dejando a Robin trabajando aquí. Si me da tiempo a hacerlo todo e irme al desierto, soy un máquina. Además, son las 8 de la mañana. Vamos muy bien, la verdad. Vamos muy temprano. Así que yo creo que vamos bien. Ah, bueno, ya tenemos la cabaña, ¿eh? Deberíamos de ir ordenando también esto, pero hoy que tenemos suerte no nos vamos a entretener en ordenar esto, ¿vale? Ya la cabaña. Un segundo. Ya que voy para allá, puedo hacer así. Hola. ¿Perderé el vino? Sí, lo pierdo. Da igual, no pasa nada. Tenemos un montón de vallas de esas. No me importa. Me lo llevo todo. Pipiripipim. Mira, ahí está Susan. Lo que pasa es que Susan ya le da los regalos a todos. Vale, Robin, vamos a construir edificios. Vamos a mover edificio primero. Porque esta cabaña que ya tengo primera aquí, la voy a dejar así. Sí, estará bien, sí. La siguiente la pondré que haya dos huecos de diferencia y la pondré aquí. Vale, pues ya está. Y esa, pues vamos a mejorarla. Vamos a mejorar lo que viene siendo el corralillo. Construir. Y así ya mismo podemos ir metiendo los pollos ahí. Porque quiero diferenciarlo, pero lo que no quiero es estar teniendo que estar dándoles de comer, ¿sabes? Está entrando para darles de comer. Me da pereza. Vale. Vamos rápidamente. Creí que iba a haber alguna cine. ¿Por qué me he bajado del caballo? Es como que iba a pasar una cinemática y no ha pasado, ¿no? Es un poco extraño eso. Mi Marlon está ahí. ¿Te gustan los quesos, Marlon? Gracias. ¿Ya hablaste con Rasmodio en su torre? Sí, ya hace tiempo. Sé que te ocurren muchas cosas cuando piensas en mago, pero puede que te sorprenda. Si ya somos hasta novios, ¿eh, Marlon? Tú no estás al día, ¿eh? También te digo. Somos novios ya de Rasmodio y todo.
No sé si te puedes dar llaves y todo con Rasmodio. O es solo cuando te casas. Va a estar graciosa la boda, ¿eh? Con Rasmodio. En primavera, nada más que llueva, nos casamos. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Mejorar herramienta. Lazada. Este. Vale, ordenamos el inventario. Todo esto va a ir aquí. De todas formas, como tenemos muchísimo espacio, podemos ir a la mina porque nos queda inventario todavía sin tener que ir a soltar las cosas. Así que de aquí vamos a la parada del bus. Y de aquí cogemos el bus. ¡Pam! Y estamos ya, pues, en lo que viene siendo el desierto. En un momentillo. Pa, para, pa, pa. Vale. A ver si hoy nos toca la esquila prismática. Una vez que tengamos la esquila prismática, ya sí que podremos bajar muchísimo más rápido. Sí, para bajar a nivel 100 hay que pillar tótem seguro. Y... seguro. Aunque no pilles comida ni nada, pero... el tótem seguro para el tema del tiempo, la verdad. Y la espada también la necesitas. La espada galaxia. También porque si te toca un nivel de bichos o cualquier cosa de esta que tienes que matar, es un poco meh. Yo solo vengo a por iridio, a farmear un montón y a conseguir aquí las prismáticas, nada más. Es lo único que quiero. Yo no quiero bajar niveles ni nada, ¿vale? Qué pesado los bichos estos. Esencias solares necesitamos, ¿eh? O sea, tendríamos que ir un día a la mina del pueblo. Un día de mala suerte que salgan muchos bichos. Madre mía, no hay nadie aquí. 20 puntos de experiencia te da por matar cada bicho de estos, ¿eh? ¿Cuántos golpes, chaval? Venga, vamos. Vamos a comer, si no me voy a morir. Menos mal que tenemos suerte y no iban a aparecer muchos bichos, si no. No paran de venir bichos, ¿eh? Au. Vale. Voy a coger el carbón. Y ya te voy a matar a ti, ya por orgullo. Ahí, pa. Vale, las chiquitillas te dan 10. Las grandes te dan 20 puntos de experiencia. Vale. Ya lo que nos queda. Ah, no. La pesca todavía la tenemos a nivel 6, por Dios. Escaleras directas, no, nos vamos. Abajo habrá más materiales, seguro. Así que. Para que entretenernos ahí, si abajo no espera más. Pa, pa, pa. Vale. Venga, que se note un poquito que tenemos buena suerte y que podemos hacer algo guay. Echa para allá. Por favor, yo solo quiero llegar a lo de iridio y poder coger iridio. Es lo único que pido, la verdad. No pido mucho más. Vamos a llevar la baba contra el muro. Vale. Y no nos da iridio. Guay. La suerte la tenemos en el culo, porque vaya. Ahí está la escalera, así que. Mañana nevará, vale.
Vale, perfecto. 7 pisos. Vamos bien, ¿eh? Bueno, vamos bien. A este ritmo no encontramos nada. Somos estos dos y nos vamos. ¡Ole! 15 pisos. Ahora sí que vamos bien. Vale, comemos. No sé si tengo bombas. ¿Tengo bombas? No me han dado bombas, ¿no? Vamos a matar a las babas, si no, nos van a estar dando por saco todo el rato. A ver. ¡Oh! Un lingote de iridio directo, ¿eh? Eso sí que es bueno, chaval. Esto también. Seguimos para abajo. Cuanto más abajo, más probabilidades hay de que nos toque iridio. Entonces, prefiero no mirar esos pisos. 13 pisos, tú. Espérate. Espérate que me he puesto tontorrón, ¿eh? Espérate que me he puesto tontorrón y todavía llegamos al piso 100 sin quererlo, la verdad. No era el objetivo hoy, pero si se hace, pues se hace. Ay. Oh, iridio. Voy a pillar el iridio porque no sé cuándo voy a volver aquí, la verdad. ¡Eh! Aquí la prismática. O dan por culo. ¿Me matará? No, no. El murciélago este da iridio, lo que pasa es que con esta espada voy a tardar mucho en matarlo. Paso, me voy. Ese murciélago da bastante iridio, lo que pasa es eso. ¿Puede ser que me haya saltado anuncio en mi propio directo? Puede ser, ¿verdad? Es factible eso, ¿verdad? Que me salte un propio anuncio a mí. Pues esto es un bicho, no es iridio. Vamos a comer mientras que viene el murciélago, porque... Vale. Esperemos que gane mucho dinero con los anuncios que salen, porque vaya. Ni más ni menos que me han saltado 4 anuncios. En mi propio directo, ¿eh? Wow. ¿No hay como muchos bichos? ¿Alguien se puede ir muriendo? La bajada. Gracias. Ok, comemos y tiramos. A ver. Vamos. No hay nada. Son las 6:30. Estamos en el piso 55. Vamos justito de tiempo. Pero bueno. Vale. Y no hay bajada. Guay. Guay. A ver. Va, bajamos. Tu, 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 tu.
Ay, no, te debería de tocar otro boquete de eso que nos arte 15 pisos, fácil. Para poder llegar, creo yo. Porque ha cambiado la suerte un poquito, ¿eh? Ahora tengo que picar todo lo que viene siendo el nivel para encontrar una escalera. Y el problema es lo que os digo, que los bichos nos ralentizan un montón. El murciélago este es que no hace poco daño, ¿eh? Que hace muchísimo daño el pavo. Y esto igual. Cogemos esto, que es lo importante, para hacernos nuestros recolectores y esas cosillas. El anillo también. Ok. A ver si sale la escalera rápido. Vamos a meter a las babas estas, ya están aquí aforraladas. Ahí, perfecto. Voy a coger el iridio porque no sé cuándo vamos a volver a bajar tanto, ¿sabes? Mira, había escalera ahí también. Ponemos. Buah, qué pecha de murciélago tú. Es que ni con crítico se mueren rápido, ¿eh? Madre mía, todavía sigue vivo. Mira, esencias solares me da eso. 2 por 1, la verdad. Voy a comer un segundo, ¿eh? Hombre, si me da esencias solares, ni tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que pegan demasiado esos murciélagos, ¿eh? Voy a saltar porque es que son muy incómodos de estar ahí con ellos. Saltamos. Vamos por la derecha mismo. A ver si tuviésemos suerte. A ver, vamos en el nivel 72. Son las 10. No creo que nos dé tiempo, pero bueno. Da igual, tampoco no era el objetivo. El objetivo era conseguir una esquila prismática, que la tenemos. Y era conseguir iridio. Lo tenemos también, o sea. Ahora mismo el objetivo ya se ha cumplido. Ya todo lo que venga es gratis. Así que a disfrutarlo. Ahí al fondo hay iridio al final del nivel. A ver si tuviese la bajada antes. No hay ni bichos. A dar un poco de por saco. Qué pesado eres, hijo. Qué pesadito que eres. Nada, nada. A ver. Ahora hacemos lo de la espada, ¿vale? ¿Me mataré? Buah. Este nivel es una mierda, ¿eh? Buenas, Iván. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal va el domingo? Esto es una mierda de nivel. Voy a coger este iridio y nos vamos, ¿vale?
De todas formas, estamos en el nivel 80 y a las 1 nos teníamos que ir sí o sí. Pues eso, de chill, la verdad. Hoy es un domingo que tengo entretenido. Un rato de Stardew Valley, un rato de Fórmula 1. Después he quedado con unos amigos para salir y todo eso. O sea, hoy va a ser un día guay. De esos que tú dices que todos los días sean iguales. Espérate, ahora el problema es encontrar dónde se hacía esto. Aquí. Madre mía, ¿dónde está esto tú? Pues así es como se consigue la esquila prima, la espada galaxia, ¿vale? Muy sencillito. Trae una esquila primática aquí en medio. Que vosotros, si estáis jugando sin mods, estará allí arriba, estará al lado del autobús. Y no tendréis que bajar tanto. Pero vaya. Ya tenemos la espada galaxia, la verdad. Esto me hace feliz. Vamos a abrir todas las notas. Es la letra de Lía. Mi idea era de una cena perfecta. Sería una ensalada. Una ensalada. Queso de cabra, trufas y vino. Y de postre, un muffin de amapola. Si alguien me ofreciese una de estas cosas, me derretiría. Vale. Ahí tenemos los regalos favoritos de Lía, que ya lo sabía yo. Que era la ensalada de. La ensalada y el queso. También le gusta mucho. Es una página del diario de alguien. Apenas hay un puñado de solteros mayores en el pueblo. Y ninguno es perfecto. Harvey es muy nervioso y debilucho. Pero sé que sería un marido fiel y entregado. Le gusta el café y los pepinillos. Elliot es un poco cursi y melodramático. Pero también tiene un buen mentón. Le gustan las tortas de cangrejo y las granadas. Shane es un caos y antisocial, pero creo que su exterior duro es un mecanismo de defensa para ocultar su dulzura al mundo. Le gusta la cerveza, la pizza y los pimientos. Pimientos, tú. Espérate, que tenemos más notas, tú. Vale, esto es un puzzle. ¿Hay más notas? No. Bueno, vamos. Vale, pues no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Nos vamos a desmayar. Nos vamos a desmayar. Porque el desierto es más largo que un día sin pan. Madre mía, qué largo es el desierto, por Dios santo. Vale. Pues ya hemos conseguido la espada galaxia. Tenemos el pico. Tenemos. Vaya, lo tenemos todo. Así que guay. ¿Qué hay con los puntos? Destacar mi mensaje, desbloquear un emoticono, enviar un mensaje. Emoticono, modificar emoticono. Todo esto lo tengo que modificar, ¿eh? Recompensas. No sé cómo va eso. Tengo que ir aprendiendo poquito a poco lo de los puntos del canal y todo eso. No sé cuánto dinero me habrán quitado, pero bueno, no pasa nada. Hay reina de la salsa, sí. Tarta de calabaza. Vale. 1000 me han quitado. Ni más ni menos que 1000. Vale. En cualquier quería pedirte algo de madera noble. Si necesitas, necesitaría unos 10 trozos. Si lo tienes. Si no, no pasa nada. Cuídate. Vale. Pues ya está. Se lo vamos a llevar. Vamos a guardar las cosillas. Y vamos a ir nosotros también a por madera noble, que la necesitamos. Ah, mira, aquí hay otra nota. En la lista de compras de Sam, los favoritos de cada uno: Sebastián, lágrima congelada, Sashami. Penny, esmeralda, amapola. Vicen, uvas, caramelo de grosella. Mamá, perca crujiente, tortitas. Papá, risotto, avellanas, tostadas. Míos, cactus, bollito de arce y pizza. Y ya está. Pues muy bien. Esto ya lo hemos guardado todo ahí. Ahora por aquí. Y vamos a meter adentro estas cosas, ¿vale? Estas cosas que ya las pondré bien cuando sea grande esto. Ahora tenemos. Los cofres van aquí delante. Esto lo podemos poner ahí detrás. Esto aquí. Y ya está, ¿no? Ya está. Lo único que me queda por meter son los cofres. Y poco más. Voy a cambiar lo que viene siendo la espada.
Estas espadas se van a quedar aquí. Este y esto se quedan ahí. Esto aquí delante. Y tema de comida va aquí. Ahí. Y esto también es comida. Entonces lo voy a meter aquí. Vale. Una vez hecho eso, podemos continuar. Y vamos a... Ok, es... hoy es domingo, ¿no? Llévale 10 trozos de madera noble a Robin. Vale. Vamos a hacer el invernadero. Hoy no tenemos suerte, así que hoy podemos hacer cosillas. Vale, Robin termina mañana. La azada también termina mañana. Ah, no, no hay grosellas. Es dentro de 2 días. Vale, guay. Y... Robin termina mañana. La azada también. La azada la podemos dejar y mejorarla a oro directamente. O sea, llevarme el oro mañana y hacerlo. Y a Robin mandarle a mejorar eso directamente. Para ir metiendo ya los pollos allí. Vale. Ponemos huevo por aquí. El establo de ahí arriba va a ser... me da igual. De patos, ¿vale? Y aquí se van a quedar las gallinas oscuras y las gallinas normales. Y después, pues, quitaré los dinosaurios de ahí. Y cuando haga el otro corral, ahí empezaré a hacer dinosaurios, como un loco. ¿Dónde está mi cubo? Aquí. Esta no tiene leche. ¿No? Ahí y aquí. Vale, vamos a ir a la vendedora. Que ya en realidad, ¿para qué estoy yendo a la vendedora? Porque no creo que me haga falta ir para nada allí. Pienso. Vale, esto de aquí. Espérate, el diamante lo voy a vender. No lo quiero. Vale, vamos a ir a la vendedora por si acaso tuviese algo. Vale. Pero no creo que tenga nada interesante. Debería de comprar conejo, ¿verdad? Estoy aquí haciendo el tontito. Debería de comprar conejo ya que estamos aquí. Naranja. Nada. No quiero gastar el dinero ahí en eso. Voy a comprar el conejo porque el conejo tarda mucho en dar la pata de conejo. Así que... eso. Vamos a comprarle ya el conejo a esta chica. Comprar animales, conejito. A ver si lo puedo meter en el corral este. Sí. Genial, mandaré a la pequeña Snapu a su nuevo hogar de inmediato. Vale, porque vaya creciendo y que vaya pensando en darnos la pata de conejo ya mismo. Al conejo hay que estar acariciándolo para que te dé la pata de conejo, si no, no te la va a dar, ¿vale? ¿Qué más cosas teníamos que hacer? Es que esto es mañana, al final no tenemos nada en el invernadero. Pues podríamos ir a la mina otra vez, ¿no? Aunque no tengamos suerte. Bueno, voy a poner a quemar iridio. O podemos ponernos a ordenar lo que viene siendo los cofres, ¿sabes? A trasladarlo. Podemos hacer eso. Yo voy a poner a quemar el iridio. Que lo necesitamos. Es que trasladar los cofres hasta que eso no sea grande, después hay que trasladarlo otra vez. No. Todavía no hay que trasladar los cofres. Vamos a la mina. Vamos a la mina y a ver si conseguimos un poco más de iridio, que no hace falta... ah, no tengo la azada. No hace falta un poquito más. Y... creo que ya está, ¿no? Es que vamos bastante bien, ¿eh? Para ser el primer año. Ah, la madera noble. Madera noble es lo que me ha faltado por coger. Quiero volver un segundo. Es que la madera noble ahora mismo es bastante importante. Tenemos, necesitamos 100 o 150. 150 y 150. O sea, no hace falta 300 de madera noble. Si no cogemos madera noble todos los días, vamos a tirarnos ahí la vida. Pero la vida, ¿eh? 300 hace falta. Bueno, a ella le hace falta 10 trozos.
Cobertizo del abuelo, 150. Y la casa, 150. O sea, telita. Oye, si le doy la madera noble aquí a Robin, ¿cuenta? Aquí no. Es una duda que tengo. Si yo cojo 10 de madera noble y voy a Robin, que está aquí al lado mía. ¿Cuenta esto? Ah, sí. Oh, la has traído. Sé que siempre puedo contar contigo, Legend. Esta madera es perfecta. Es exactamente lo que necesito. Gracias. Pues sí, sí cuenta, vale. Pues ya está. Quitamos la petición esa. Lista. Y ahora pues vamos a ir a conseguir un poco más de madera noble. Podemos entrar por aquí, por la granja. Ti, 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 ti. Vale. Quiero el hacha de iridio. El hacha de iridio lo rompe de dos golpes. Y... vale. Mucho mejor. Esto lo voy a coger porque me molesta para ir con el caballo. Buah, ahora se mueren de un golpe. O de dos. Vale, un segundo, voy a hacer esto porque siempre me pongo aquí a hacer esto y es bastante incómodo. Entre que necesito la espada y el hacha, me tiro más rato cambiando en el inventario que otra cosa. Esto por aquí. Vamos a ir por abajo, voy a cogerlas todas porque es que necesito muchísima madera noble. Entonces ahora mismo es rentable venir hasta aquí y coger toda esta madera noble. Ostras. Vale. Y vale. Pues ya le hemos cogido todo, creo. A ver, ¿cuántos son? 24, sí. Creo que eran 24 lo que se podía conseguir aquí. Y ya tenemos los 24. ¿No haría falta más? Pues sí, podríamos plantar árboles de madera noble. También. También lo podríamos hacer, la verdad. Sería buena idea. Podríamos plantar árboles. Pues vamos a plantarlos, los de madera noble. Y después los rompo y ya está. Madera noble, tenemos 5 árboles, ¿no? Pues plantamos uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. A ver, cuando crezcan, pues los rompemos y se acabó. Yo creo que para finales de primavera por ahí estarán rotos y tendremos más madera noble. Vale, ordenamos lo que viene siendo otra vez el inventario, que ya está ordenado. Y ahora sí que sí, nos podríamos ir a la mina. Lo que pasa, que vamos un poco mal de tiempo. Tenemos los primeros 150 mañana, ¿vale? Los primeros 150 de madera noble. Hoy ha empezado las semanas, así que podemos coger regalos. Vamos a coger regalos. Y los vamos a ir llevando. Vale, vamos a ver a Ramodio. Vamos a hacer un poquillo ruta de regalos porque para ir a la mina es tarde. Voy a coger un poquito de heno. Y así pues, mira, dejamos que vaya creciendo porque si no recogemos, esto no va a seguir creciendo. Ya, una vez que ha crecido ya. Ahí, perfecto. Y así nos aseguramos de que no se queden sin comida. Vale, pues vamos a hacer rutitas de regalos que el mapa como está. Está, que Rasmodius está aquí. Aquí abajo no hay nadie, estarán por el pueblo, vale. Pues ahora iremos por el pueblo y miraremos. Y así empezamos fuerte. Rasmodius, vaya,
solo le puedo dar pocos regalos porque le queda un corazón nada más. Y hasta que no llueva en primavera, no le puedo dar lo otro. Así que no se puede abrir los corazones. Aquí. Ah, esto reposa de energía. Siempre dice lo mismo. Me alegro oírlo. Me dirijo al bosque para buscar ingredientes más tarde. Vale. Estaría guay que si vamos por... Si nos casamos con Ramodio y eso, que nos enseñe a hacer bastante magia. En plan, tener cosillas de magia. Estaría gracioso. Vale. Pues vamos a tirarle por aquí. Nos quedan pocas cervezas pálidas ya, ¿eh? Pero bueno, ya mismo nos irán sobrando un poquito más el dinero y podremos comprar cervezas normales en el salón. Y ya está, y regalársela. Uy, se me cae el móvil, tú. Casi destrozo el móvil. En un momentillo. ¿Esto lo hemos solucionado o no lo hemos solucionado? ¿Puedo entrar ya o no puedo entrar? Está cerrada, tío. Yo creo que esto tiene algo que ver Marlon, ¿eh? Que esté cerrada. Marlon creo que es el que tiene que ver ahí. Espérate, Olivia, toma. Esto es muy amable. Vale. Caroline tuvo una discusión con Pierre hoy y después me habló sobre eso. ¿Ah? Espero que su matrimonio esté bien. Ambos son personas fuertes. Sé que superarán esto. Debería ver cómo está. Me preguntó si ya ha hablado con Jody. Bueno. No sé lo que le habrá pasado a Pierre. Toma, Víctor. Para ti. Gracias por el regalo, Leyen. Aprecio el gesto. He estado postergando mi proyecto de codificación. Quizás debería volver a hacerlo hoy. Siempre es un placer verte. Que tengas buen día. Vale, pues ya está. Vamos a ir conociendo los nuevos NPC. ¿Qué más me falta? Aquí. Aquí. Debe de haber alguien. Vale, está Claire. Gracias. Claire es que no habla mucho. Está temblando. Hola, perdón, frío. Vale. Tiene frío la chiquilla. ¿Quién más me falta? Lewis, ¿qué dónde estará? Lewis está en su casa. Vamos para allá. Lewis, que está aquí en su casa, se supone. Toma. Gracias, es genial. Hola, Leyen, ¿qué tal va hoy? Pues bien. Si ves a Marnie, dile de mi parte. Dile hola de mi parte, vale. Pues muy bien, la verdad. ¿Quién más me falta? Sofía se ha ido para su casa. Y aquí estará Andy. Aquí está Andy ya. Ah, le un regalo a Andy. Andy, lo bueno es que una vez que tengamos los 10 corazones, ya está. Ya no hay que... Disfruto visitar el altar de Java los domingos. Es un tiempo de autorreflexión y, y aprecio. Disfruta el resto de tu día, granjero. El momento que más disfrutas es en el que te estás bebiendo una cerveza. Vale. ¿Qué nos queda con Andy? Andy, nos quedan dos corazones. Una vez que tengamos esos dos corazones, ya no hay que darle más regalos. Así que, qué guay. ¿Y qué más me queda? Susan. Que no sé dónde estará. ¿Dónde está Susan? Susan está en su casa. Nos queda Marlon. Está en su casa. Y nos queda Sofía. Que está en su casa. Pues podemos... Nada, porque los que están en su casa ya se cierran las casas a las 8. Así que ya no podemos hacer más nada. Así que nos vamos a ir a dormir. A dormir. Y ya está. No sé cuánta madera tenemos. Normal, digo. Pero vamos a coger estos árboles de aquí. Y así, pues por lo menos nos llevamos algo de madera. Ahora que hay un montón de gusanos, pero claro, no tenemos la azada.
Vale. 100 de madera más, pues está bien. No teníamos mucha madera, ¿eh? Estamos escaseando de madera también. Vale. Pues vamos a dormir. Y el lunes no sé si trabajaba Robin. Lunes. No sé si trabajaba, pero bueno. Lo intentaremos y a ver si nos puede mejorar la casa, ¿vale? Voy a intentar conseguir lo que me queda de madera noble. Que solo ir y conseguirle y ya está. Taza de acero está lista. El edificio está listo. Ok. Vamos a ver. ¿Cuánta madera noble tenemos? 135, más lo que consigamos allí. Sí, tenemos. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Y vamos a ir a allá abajo y conseguimos la madera noble rápido. Hoy creo que tenemos cosecha también. Tenemos mala suerte de todas formas. Así que no pasa nada. Nos podemos entretener un poquito más. Y empezamos a talar. No me voy a parar con todas las babas tampoco. Vale, tiramos por aquí, por abajo. Vale, joder, qué pecha de babas, ¿no? Oh, otra esquila prismática, bueno. Bueno, estamos que la regalamos, la verdad. Aquí la prismática. A ver, ¿qué dices? Las 12 en punto. Último día de la temporada. Revisa el arbusto sobre el parque infantil. Vale. No, no me enamoréis tanto. No. 49. Me queda un tronco más. Y ya podemos ir a comprarnos la casa. Vamos a ir a... No sé dónde había más tronco aquí. Nos tenemos que coger todo de todas formas porque nos hace falta otro 150. Nos hace falta otro 150 de madera, así que... Tenemos rato. Y ahora por aquí. ¿Cuánto dinero hacía falta? Un segundo, ¿eh? Porque 50.000, vale. Vale. Que creía que era 100.000. No, 100.000 es el último nivel ya. Vale, pues ya sí que nos podemos ir. Y vamos directamente para ver a Robin. ¿Robin estará en su casa o no? Se supone que sí. Así que nos vamos para allá. Aquí hace que no entro. A ver. Lo que decía. Madre mía, tú. No había nada. Eso está bien. Vale. Me voy a coger el oro. Porque después voy a ir a mejorar la azada directamente. El orito. El orito y madera. Ah, no, vale. Vamos a hacer lo de la casa primero antes que la cabaña. Iba a mejorar la cabaña, pero vale. Primero vamos a hacer la casa.
Y ya tendremos todas las herramientas de oro, ¿eh? Excepto la regadera. Vamos a ver. Mejorar casa. Sí. Gracias, empezaré mañana. Vale. Y ahora lo que necesitamos es ir a Clean y mejorar nuestra azada de oro. No sé si tenemos cosecha hoy. Creo que sí. Habrá que mirarla para venderla. Porque nos vamos a quedar un poquito pelados, ¿eh? De dinero. Porque ahora me van a quitar 10.000. Mazada acero. Mejorar herramienta. Azada de oro. 10.000. Pues guay. Un segundo. Debo de dar regalos, ¿no? Sí. Gracias, es genial. Vale. Ya casi ha pasado otro año. Pues sí, la verdad. Para mí el primero, ¿qué pasa? Vamos a ver si hay cositas por aquí, que seguramente que haya. Sí, hay bastantes cositas. Todo esto se puede vender. Aunque no hay muchas cosas, ¿eh? Pensaba, hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Y no hay nada, la verdad. Muy poquito, muy poquito. Esto también me lo llevo. Y vamos para la casa de... De Sophie y Andy. Sí, mira. Para allá y le damos sus regalos. También podemos ir a ver a Rasmodius. Podemos darle su regalo. Claro, que no me he traído para darle su regalo, pero bueno. Ya le daré otra cosa. Eres dulce. Debo trabajar. Tiramos por aquí y vamos para la casa de Andy. Hace falta ver cinemáticas, ¿eh? Yo creo que ya nos vamos mereciendo ver alguna cinemática así. Porque tenemos muchos corazones con mucha gente. Es costoso, pero lo puede devolver valer a largo plazo. Devolver será, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que tal vez pueda fabricarme uno algún día? Bueno, eso sería muy generoso de tu parte. Yo no he dicho nada. Esto. Susan, querer. Vale. Pues vamos para arriba. Vamos para arriba. Al mago se lo puedo dar en otro momento. No hace falta que sea hoy. Y así no nos gastamos más cerveza, que tenemos muy poca cerveza ya. Y tampoco no tenemos tanto dinero. Voy a vender todo lo que tenemos en el inventario. Todo lo que no sea necesario, claro. Y voy a recoger lo que viene siendo... Otra vez he ido a Robbie y no me han puesto... El cajón de venta aquí al lado de esto. Ah, que todavía le queda un día. Madre mía. Qué larga se está haciendo la espera, ¿no? Tantas ganas tengo yo de que salga. Vale. Esto lo guardamos. Vendemos, vendemos, vendemos. Esto lo voy vendiendo. Tantas frambuesas y tantas cosas de estas ya no las queremos. Un melocotón vamos a venderlo. Una savia vamos a venderla. Esto se vende. Ahí. Y esto por aquí. Los minerales aquí. Vale. Y todo lo demás se guarda así. Perfecto. Pues lo tenemos todo ordenado. ¿Qué podemos hacer? Porque ya hemos mandado a mejorar la casa, hemos mandado a que nos mejoren esto. Ya queda poquita cosa que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pescar el calamar. Voy a mirar a qué hora es el calamar. Vamos a pescarlo. Peces, 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 peces.
Calamar, calamar, calamar. Pulpo, ¿no? Calamar. De 6 p.m., 2 m. Vale. Pues, o sea, ya podemos ir, ¿no? De 6 p.m. No, ya mismo. Pero bueno, vamos a ir tirándole para allá. Y si está Willy, podemos comprarle la caña. Vamos a pescar el pequeño calamar. Misiones que más nos hacen falta. Aparte de eso, la nota. Vale, y el cobertizo del abuelo. El cobertizo del abuelo quiero ver para qué sirve, la verdad. Tengo ganas de descubrirlo. Tiramos por aquí. Hola, Willy, te vas, ¿no? Venga, hasta luego. Ah, Willy, hay que darle regalo, ¿eh? Pero, Willy. A Willy hay que darle regalo. Es importante. Tiene un aspecto estupendo, gracias. No sé para qué será lo de Willy. Hace buen tiempo para pescar, ¿no? Bueno. ¿Mi caballo dónde se ha quedado? ¿What? ¿Me he metido en un arbusto? Vale. Pues vamos a pescar un ratito. ¿Qué os contáis? Mientras que pescamos. El calamar no debería de ser muy difícil que saliese, la verdad. Puede salir a menudo. Sardina. Así subimos un poco de nivel en la pesca, que siempre es lo que se me queda más atrás. Y ya está. Hola. Un atún. Qué entretenido es pescar, ¿eh? Hasta las 6 no va a salir, así que. Y también tengo ganas de ver la granja en primavera, la verdad. Con el pad de textura, a ver qué tal sale. Porque en el invierno, la verdad es que no se ha notado mucho. La verdad es que se nota algunas cositas más oscuras, más. No tan amarillentas, pero. Me molaría ver. Ya en primavera. Seguimos pescando por aquí. Solo nos queda que pescar el calamar, que es de la misión esta, y el pez globo. Yo ya después creo que no habrá que pescar nunca más. A no ser que queramos subir la pesca a nivel 10, por tenerla a nivel 10. Pero eso lo podría hacer fuera de directo, a lo mejor. Que es un poco más aburrido. Ah, míralo, ya lo tenemos. Vamos a pescar otro por si acaso. No ha salido rápido, la verdad. A ver si sale otro rápido y nos vamos. Esto será otro calamar, puede ser. ¿O no? Un intento más. Otra saltada y no me da ni cuenta. Uno más y nos vamos. Ahí estamos. Y esto no es un calamar, así que nos vamos. ¿A quién hay que darle el calamar? ¿Cierto? Pesca, llévale un calamar a Willy. Vale, lo hemos visto por allí. Ah, míralo, si está aquí ya. Toma, Willy.
¡Ey! Lo has conseguido, no está mal, no está nada mal. Estoy impresionado. El invierno es buena época para sacar humo a la caña de pescar, ¿eh? Coño, un calamar por 800 está muy bien pagado, ¿eh? Vale. Pues ya tenemos el calamar hecho. Una misión menos que tenemos que hacer. Y ya nos queda, pues, poquita cosa, la verdad. Vamos a dormir. No sé si me dará tiempo a terminar. Puede ser, ¿eh? Me quedan 1 hora y 40 minutos todavía. Puede ser que me dé tiempo a terminar el invierno. Así que vamos a dormir. Sin entretenernos mucho más. Hacemos pum, 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 pum. Y esto va aquí. Aquí. Dormimos. Sí. Ok. Día 23, ¿eh? Vamos bien. Día 23. Un día, cumpleaños de Lía. ¿Y hoy qué tal? El día está en tus manos. Vale. Ahí tenemos a Robin ya trabajando para nosotros. Guay. ¿Y hoy qué podríamos hacer? Porque no tenemos mucha suerte. Y no. Ah, bueno. Hoy sí que hay. Hoy sí que hay cosas aquí en el invernadero, ¿no? Podríamos ir comprando los árboles. Lo que pasa es que no tengo tanto dinero como para estar derrochando así en árboles. Y debería de ir también a conseguir madera noble. Vale. Esto ya lo tenemos por aquí. Lo de la pesca, lo más seguro es que suba al nivel 10. Porque ya pesca, nos queda el pez globo nada más. Por pescar. Lo que. De la historia, digo yo. Y para subirlo a nivel 10, a lo mejor lo hago fuera de directo. Pues si queréis ver cómo pesco, pues pesco aquí y ya está, no pasa nada. Lo voy a vender todo. Voy a ver cuánto me dan por las vallas esas. A ver qué tal va la venta de esto. Me van a dar 700, 123 y 112. 700. ¿Y esto cuánto me da por 2500? Ostras, es que es mucho mejor la valla esa, ¿eh? Es mucho mejor esta valla que la grosella. O sea, no voy a hacerla, no la voy a vender, ¿eh? Lo que voy a hacer es esto. Semilladoras. Tenemos cosas nuevas que hacer. Voy a vender esto. Esto sí que no me interesa. Pero ahora, para la semilladora me hacía falta oro, carbón y madera. Oro, carbón y madera. Oro, carbón y madera. Vale, voy a poner a hacer más oro por aquí. Aquí se habrá hecho el iridio, ¿no? Y voy a poner a hacer vinos, que lo he quitado antes. Voy a hacer esto también. Y después las vendemos y a ver lo que nos da, ¿vale? Que creo que lo hicimos el otro día, pero no me acuerdo. Voy a coger. ¿Dónde metí yo esto? Aquí. Esto. Voy a coger también 50 de madera, que ya lo tenemos. Y nos vamos para allá. Vale, vamos a hacer cosillas nuevas. También tengo que hacer en plan. Un montón de mayoneseras y un montón de queseras para los animales, que ya lo haré. Aquí, pum. Ponemos cofre ahí. Después, pum. Cinco semilladoras, pues cinco semilladoras. Tres, cuatro y cinco, por ahí mismo. Y no te lo vayas a comer. Vale, y así pues tendremos semilla de esto, ¿vale? No creo que tarde mucho en salir, ¿no? Pues. E ir cambiando lo que viene siendo las grosellas por estas cosas que creo que son mucho mejores, ¿eh?
Creo que son mucho mejores. Así que voy a ir picando. Una, dos. ¿Cuántas semillas tenemos? 10. Vamos a conseguir muchas más. Así que picamos todo esto. No, hombre. Y esto. 20. Otras. Vale. Ponemos aquí hacer. No me gusta la semilladora ahí, ¿eh? No, no va muy bien. Vale. A ver. Y esto por aquí. Que en un futuro serán frutas milenarias. Pero bueno. Si estas dan bastante dinero, podemos dejar estas. Y no siempre tener fruta milenaria. Porque que siempre sean fruta milenaria, pues mira. Está bien y no está tan bien. Porque a mí se me repite mucho. Pero podríamos intentar a ver cómo funciona el negocio con estas vallas, ¿no? No sé de qué mod es. No sé cuál es el mod que añade estas vallas. Será del expande, ¿no? Supongo. Vale. Seguimos poniendo por aquí. ¿Y cuántas más tenemos? Ah, mira, una ha dado fallo. No pasa nada. La tiramos. Tenemos 10 más. 10 y bueno. Y esta que la voy a poner por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y pam. Y ya lo que me dé esta, que me van a dar 3. Joder. 1, 2 y 3. Vale, pues ya tenemos ahí una plantación, creo que mucho mejor. Esa plantación que la que teníamos. Y listo. Pues esas vallas son interesantes, ¿eh? Yo creo que es del expande y son muy interesantes. Vale. Vamos a guardar esto aquí. Esto también. Esto. Y vamos a ir a por la madera noble y hacer lo del tema de los animales. Un nuevo pollito, ¿vale? Ok. Ya creo que sí que no me van a dejar hacer más pollos. Más animales, vaya. Porque está también el conejo aquí. Vale. Un segundito. ¿Me dejáis hacer más patos? Ah, pues sí. Te dice los días, ¿no? 5 días. Ah, mira. Curioso, no lo sabía, ¿eh? Que te decía los días de eso también. Vale. Tenemos que hacer mayoneseras, tenemos que hacer queseras, pero bueno. Ya lo iremos haciendo cuando ya tenga ordenado más o menos lo que viene siendo los corrales y eso. Por aquí, esto por aquí. Y el cerdaco. Vale, y esto y esto. Ok. Pues vamos. Vamos para afuera. Vamos a vender lo que nos haya sobrado. Que es esto, 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 esto y todo esto. Y dejamos el cubilete por aquí. Y yo creo que podemos hacer. A ver. Rasmodius, Susan, Sofía. Vale. Vamos a ponernos a buscar gente y eso. Que Susan está a tomar por saco, tú. Está donde. Yo que sé, al final del juego, tío. Esta muchacha se ha pasado ya el juego. Está ya al final. Madre mía. ¿Dónde se mete? Lo raro es que no me aparece el dibujito de Robin, ¿verdad? Cuando está arreglando la casa.
No me sale el dibujito de Robin, como que no está haciendo nada. Pero Robin está trabajando, ¿eh? Por aquí no hay nadie. Vamos a intentar buscar a 3 o 4 personas y ya después dejamos y vamos a dormir para ver si nos da tiempo a terminar. Ah, mira, aquí hay un montón de florecitas de estas. Que no sé si le gustará. Le voy a probar con un azul. Aquí no se puede tener nada en la mano. Impresionante aquí arriba, ¿eh? Impresionante. Vale. No nos podemos sentar. ¿En serio no se puede dar regalo aquí? Joder. He venido aquí para nada, tú. He venido ahí arriba para nada. No se puede dar regalo ahí arriba. Y no voy a estar esperando a que baje, la verdad. Que no sé si va a bajar ya o no. Vale, pues vamos por aquí a ver si encontramos a alguien. Y si no, pues nos vamos a dormir. Vamos a ir a Mercajoja, vamos a ir a la casa de Olivia. Que sí, a ver. Vamos a ver. Olivia, estás por aquí. Víctor, ¿estáis por aquí alguno? No hay nadie, tú. Vale. ¿Dónde están? Qué curioso que sale el Pegaso ahí, tío. Víctor está aquí. Olivia estará por aquí, vale. Hostia, también está Claire ahí. Y entonces Martin está trabajando, ¿no? Morrie, Shane y Martin. Sí, vale. O sea, Martin viene los martes y los sábados, ¿no? Si no me confundo. Espera. Toma, esto para ti. Espérate, chiquilla. Toma, gracias. Ayer hubo un cliente grosero de fuera del pueblo. Cuando eso sucede, solo tengo que ser amable. No se me permite discutir ni siquiera alejarme. El servicio al cliente no siempre es fácil. Vale. Sí, siempre hay tontitos del culo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver aquí a Martin. Mira, Víctor está ahí sentado. Ahora lo vemos también. Shane no nos interesa. Me gusta esto, gracias. Este trabajo es constructor de currículums. Vale. Y Martin. Víctor está por aquí. Víctor, ¿a ti te gusta una florecilla de estas? Me está dando esto. Esto es genial, gracias. Seguro que podría ir a tomar un café con menta. Si hay algo que disfruto del invierno son los alimentos y bebidas de temporada. Eso es verdad, ¿eh? Está bien. A ver, ¿qué más me queda? Susan, que está a tomar por saco. Está en el camino de Santiago ahora mismo. Y ya está. Marlon me quedaría. Y Susan. Vale, pues Marlon. Me da pereza ahí a verlo, la verdad. Así que lo que vamos a hacer es. Bien, vamos a ir a verlo. Y a ver si puedo farmear esencias solares. Porque me hace falta. Quiero el anillo ya. El anillo de iridio. Que nos da protección. No, nos da lo del magnético y nos da brillo. Así que en un anillo tenemos tres cosas. Es bastante interesante. Así que vamos a ver. Y ya por curiosidad, vamos a ver cuántas babas he matado. Hacer apuestas. ¿Cuántas creéis que he matado? Yo digo. Se viene cosa importante. ¿Nos dejará el barco? Ven, reúnete conmigo. Se puede venir, ¿eh? ¿Legend? Hay algo que he querido mostrarte. Dime. Es hora de que conozca a Krobus. Ellos son bestias de las sombras que han estado escondidos en las cloacas del pueblo pelícano. Ah, vale, me va a dar la llave. Ven, vamos al pueblo. No, yo quiero ir en el barco. En el barco. En el barco. Me he hecho ilusiones, pero no. Me va a enseñar esto, ¿vale?
No sé si me dará la llave o la abre él o qué. Déjame abrir esto primero. Bien, cuidado donde pisas. Qué guay, está guay porque ha cambiado la historia. Ahora es Marlon el que te enseña las cloacas, no es Gunther. Gunther te da dinero. A ver, entonces la cinemática de Grogu ha cambiado. Porque aquí nunca viene Marlon. Grogu, tengo a alguien aquí que me gustaría que conocieras. Grogu es bastante desconfiado. Con Grogu también nos podemos casar, ¿eh? Nunca me he casado con Grogu, pero no sé si tiene historia. Grogu, ¿conoces a Legend, nuestro nuevo integrante del gremio? Placer en conocerte. ¿Eres amigo de Marlon? ¿Eres fiable para estar cerca tuyo? Grogu ha tenido malas experiencias con humanos. Me topé con ellos durante una misión hace muchos años. A diferencia de otra gente de las sombras, Grogu habla nuestro idioma y es amigable. Es algo sin precedentes. Los aventureros a menudo apuñalan primero y después hacen preguntas. Era imperativo proteger a Grogu de ellos. Magnus y yo arreglamos un hogar temporal en las cloacas. Sí, está muy bonito el lugar, la verdad. Huele bien. Le estoy agradecido. Me tratan muy bien como si fuera una persona. Si alguien del pueblo ve a Krobu, podría alertar a la orden. Se lo llevarían. Debes mantener un secreto lo que has. Debes de mantener en secreto lo que has visto acá. Volvamos al gremio. Tengo algo que darte. Me dará la llave, ¿no? Nos despedimos, Krubu. Ha sido un placer como siempre. Verás a Legend pronto otra vez. Vale. Y nos vamos. Transición. Me has demostrado tu confianza. Esta es una llave de la cloaca. Hasta ahora solo Magnus, Gil y yo teníamos una copia. Ahora tú también tienes una. Te voy a dar la llave. ¿Recibiste una llave de las cloacas? Deberías hablar con Krobu, parece que te aprecian. Y no. Perdonadme. Y no lo olvides, ellos deben permanecer en secreto. Vale. No diré nada. Pues ya está. Esa era la cinemática. Me hubiese gustado algo con el barquito, la verdad. Otra cinemática, pero bueno. ¿Encontraste algo? ¿Qué pasa? Esa arma es inconfundible. ¿Recibiste una espada galaxia? ¡Ostras! ¿Y cómo? ¿Eh? Has sido considerado digno, Legend. Este es un verdadero honor. Obtuve mi primera arma galaxia después de una noche de duras batallas en Villacastillo. Hubo una luz púrpura cegadora cuando una espada cayó lentamente a mis manos. Sentí el poder del cosmos por un breve instante. Los magos y los estudiosos creen que Jova regala estas armas a los verdaderos pacificadores de la humanidad. Ostras. Vale, es que te explico un poco lo que es la historia de la espada galaxia. Te permitiré comprar armas galaxias de nuestro almacén de armas ocultas aventurero. Estoy orgulloso de ti. Ahora puedo comprar armas galaxias de Marlon. Vale. Dos cinemáticas así tan seguidas, tú. ¿Te gusta el queso, Marlon? Gracias. El mundo está lleno de misterios. Alguna vez lo desentrañaremos. Vale, a ver. ¿Qué espada galaxia me deja comprar? Ah, sí, el martillo galaxia. Esto te lo daban, pero no había cinemática. Te lo daban y listo, ¿vale? El martillo galaxia, la daga galaxia y la espada galaxia. El martillo está súper chetado cuando lo encantas, ¿eh? Yo creo que es mejor que la espada. ¿Y esto qué son? Arroz con baya de setas. Patas de rana. Me llevo la receta, la verdad. Y anillo de rubí. Estos anillos son iguales, ¿verdad? Jade, acuamarina, topacio, amatista, sí. Botas galaxias. Munición explosiva y cabeza de insecto. Vale. Vamos a mirar a ver cuántas babas llevamos.
500 babas, llevamos 495. Está súper bien, la verdad. Pensaba que iba a llevar menos, ¿eh? Bueno, ojalá pudiese llevar más, pero no es el caso. He dicho que iba a ir a la mina para ver si podía matar bichos que me dieran esencias solares. Que no sé qué bicho me daba eso. O sea, nivel 100. Tú me daba oscuras, ¿no? Oscuras y lingotes de... ¿Cuáles son los bichos que te dan esencias solares? Los fantasmas. Nada más. Estos son sombríos. Estos no me van a dar... No me acuerdo. ¿Qué bichos daban eso, tío? Las esencias solares. Estos no dan. Estos son sombríos todos. Y... a ver qué piense. Los solares daban... Los niños, ¿no? Lo de las cabezas, eso. Que te lanzan fuego. Eso sí dan esencias solares. Y no sé quién más. Ahora mismo yo caiga. Ninguno más, ¿no? Alguno más tiene que haber. Estos. Estos también, vale. Esos también. Okay. ¿Y tú qué me vas a dar? Un garrote, ¿vale? Vale, pues entonces da los chiquitillos eso, los de la cabeza que están flotando y lanzan fuego. Eso también dan seguro. Y creo que ninguno más, ¿eh? Aquí. Esos. Eso también creo que dan. Sí. Vale, es que necesitamos 50, ¿eh? Por la baba, pues bueno. Que te pegan y no se quieren despegar, tú, de ti. Ahí solo hay... De esto oscuro. ¿Algo más? Que haya que ver por ahí. No. Pues ya está. Nos vamos. A ver si los pisos más para abajo hay más bichos de eso. ¿Cuántos llevamos? Llevamos dos. Bueno, poquito a poco tú. En días con suerte he llegado a encontrar... Vale. Esto es de Linus. Y no es muy importante, la verdad. No habla de lo que se puede encontrar en la basura. Y eso es que tampoco es que sea... Ultra mega importante. Vale, pues nada. Solo hay babas y poco más. Vale. A llevar esto para llevarme un poco más de piedra. Y bajamos. A ver, alguien que me dé cosas solares. Sí, tú muérete. A comer el queso. A ver. No hay nadie más. Por aquí, vale. Diamante. Y nada más, ¿no? A ver. Cangrejo. Cuando buscas unos bichos no van a salir. Eso lo sé yo por experiencia. Que si estoy buscando un tipo de bichos, van a salir todos los contrarios. Nada más, ¿no? A ver, por ahí no hay nada. Y por aquí. Por aquí abajo habrá alguien. Nada.
Y nada, vale. Nos vamos. Vamos para la casa. Llevamos dos esencias solares. Bueno, hasta 50, pues... Bueno, en la casa teníamos 20 y pico, ¿no? Vale, nos quedarán unas 20 más o menos. Poquito a poco se irá consiguiendo, no pasa nada. Parada del bus. Y ya estamos aquí en casa. Lo vendemos casi todo. Menos lo de la mina. Todo lo demás se puede vender. Voy a vender esto. Pues a ver si nos da algo. Los diamantes también. Y ya está. Además lo guardamos. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y por aquí. El garrote este lo voy a guardar aquí en las armas. No, vaya. No es importante. No lo vamos a querer. Y dormimos. Justo a tiempo, ¿eh? Vale, unos 27.000 hemos ganado, está bien. Tenemos muy buena suerte hoy, ¿eh? Pozada de oro está lista. La reina de la salsa, saludos, tarta de calabaza, ya sabes cocinar tarta de calabaza. Ok, a ver. Mañana es la fiesta de la estrella invernal. Ok. La fiesta de la estrella invernal. Oye, no me han dicho a quién le tengo que regalar, ¿no? ¿Me ha dicho a quién tengo que regalarle o no? No lo sé. ¿Yo para qué entro aquí? Estas cositas. Trae el huevo ese, tú. Y esto por aquí, nos vamos. Uy. Algunas veces se queda súper pillado. ¿Será por los mods? No lo sé. Tenemos súper buena suerte, ¿eh? Yo iré a la mina. Y a ver hasta dónde llegamos. Iré a la mina, la verdad. Con esta espada ahora. Así que para las 10 tenemos que estar en... Ahí en la puerta. En el autobús, vaya. Para no perder nada de tiempo. Esto lo soltamos. Y esto lo saltamos. Vale. Eso listo. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar, ¿no? Porque esto ya ha terminado. Podemos ir mientras... Mira. Ah, ya le he dado dos regalos esta semana. Vale. ¿Al pueblo? Es miércoles, vale. Y esperar que este abra, ¿no? Abra a las 9, ¿no? Vale, recogemos la azada y nos vamos para la mina. Así, guay. A ver. Vale. Tu. A 9 y 10, entramos y nos da la azada. Vale. Podríamos haber dejado la regadera haciéndose. ¿En serio te había traído esto aquí, tío? Soy tonto. Mira que he entrado a veces en el cofre ese. Para dejar ya... Esto no lo queremos, nos vamos. Y nos vamos para la parada de autobús. Vamos a ir al desierto.
Hay que esperar a que venga Pam. Esto lo tiramos. ¿Me da tiempo ya a soltar la azada, la guadaña esta? Sí. Mientras que Pam va, yo me da tiempo a ir y venir otra vez. Así que soltamos la guadaña esta, que no nos interesa para nada, y nos vamos. Y solo nos quedaría que mejorar la regadera, la caña, que es comprándola, que ya la podemos comprar, y el cubo de la basura. El cubo de la basura, la verdad, que se puede esperar, porque no creo que haya mucha bulla por ello. Sí, compramos y nos vamos. Y vamos para adentro. Vamos para acá. Esto lo voy a poner aquí. Y ya está. Si tuviésemos suerte y bajamos bastante piso y podemos conseguir bastante iridio, que es la cosa. Vale, primer boquete, tres pisos, no está mal. Menos da una piedra, así que guay. Los primeros pisos vamos a ir rápido, porque no me voy a entretener en buscar iridio porque no hay. Entonces, los primeros pisos, nada más que me salga la escalera, nos vamos. Esencias solares tú me das. Y las momias también. Pero claro, las momias no traigo yo bombas para matarlas. Y estos solo me están dando ornigeodas, vale. Entonces los fantasmas nos dan esencias solares, ¿no? Esto por aquí. Teniendo ya el equipamiento de la espada galaxia y el pico de iridio, se va mucho más rápido, ¿eh? Tanto para matar bichos como para estar picando y todo. Pim, 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 pim. A ver, cogemos el cuarzo por si acaso en algún momento no hiciese falta otra vez. Pero vaya, yo creo que cuarzo ya se nos ha olvidado lo que es eso. Au, me voy. Si te pones tonto. Vale. Nos vamos directamente. Pum, pum, pum. Vamos a matar a la baba. A ver si nos diese... Nada, no nos ha dado nada. Tienen que salir las babas chiquititas. Una vez que salen las babas chiquititas, esas son las que te pueden dar hasta un lingote de iridio. Que te dé un lingote de iridio está muy bien, la verdad. Ha ahorrado un montón de trabajo. Pam, pam y pam. Tiramos para abajo. Ya cada vez se va haciendo esto un poquito más fácil. Au. Comemos por aquí un poquito. Y esto, seguimos por aquí. Vale, lingote de iridio, nos viene muy bien. A ver. Seguimos por aquí. Estamos bajando bastante deprisa. Lo que pasa es que no nos están tocando muchos agujeros, ¿sabes? Nos están tocando las escaleras, más o menos rápidas.
pero no nos están tocando boquetes, que es lo que te hace bajar de verdad rápidamente y que te dé tiempo. Cogemos esto. Vale, vamos a mandar las babas. Las babas también te pueden dar la bajada. Eso está bien, está muy bien. Y, a ver, vamos a matar a esta pequeña baba por aquí, rápidamente. Y nos da la bajada y nos vamos. Ok. A ver. Mira un poquito a ver si hay bajada rápida. Ostras, se ha puesto tonto el murciélago ese. Mira, tenemos iridio aquí. No sé si es iridio o es un bicho, a ver. Es iridio. A ver si nos tocase un boquete, sería lo suyo, un agujero. Que nos bajará a unos 15 pisos. Sería muy bien. Pero no va a ser el día, ¿no? Que lo podría haber conseguido antes. Pero no lo hemos conseguido. No nos toca la bajada. Guay. Guay del Paraguay. He roto medio nivel y no nos ha tocado nada. Me voy a pegar matando a ti. Iridio. Hostia, qué dura está esta, ¿no? Podría haber, haber habido algún boquete, la verdad. Pero bueno. Nunca lo sabremos. Bajada por aquí. Mira, diamante. Oh, y bajada. Tampoco estamos viendo muchos niveles de esto del cofre, del tesoro. Que eso sería lo suyo para ver si nos tocase, tocará... así lo digo. Si nos tocará el autocaricias también. Pam, pam, pam. Vale. Tranquilo. Ahí está. No, este nivel, no, por favor. Paso de este nivel de verdad, ¿eh? ¿Dónde están las escaleras, tú? Paso de este nivel. Totalmente. Vale. Vamos a matar a las babas. Mira, hablando de esto. Yo que vosotros rompería todas las piedras de los cofres del tesoro. Aunque ya si te toca otra escalera es raro que te vaya tocando un agujero. Pero son pocas piedras y te merece la pena. ¿Esto es para el desierto? Viaja a la granja. ¿Autocaricia? Casi.
Nos toca un elixir de vida de esto que no lo vamos a utilizar, pero bueno. A caballo regalado no le mire ser diente. Esto nos vamos por aquí. Vale, pero podemos utilizar el teleporte a la granja. Por utilizarlo, vaya, porque nunca lo utilizo. Podremos quedarnos un rato más y... A ver. Ahora he gastado la bomba con aquello y esta me da esencias solares, pero bueno. No pasa nada. Ya vendré con más bombas y los mataré más fácil. Vale, las mareamos un poquito por aquí. Son medio tontas. Estamos así. Lo malo de estos niveles es que como la escalera sea matando momias, pues, tienes que venir con bombas. Yo no traigo bombas ahora. Como para matar las momias esta rápido. Mira, aquí está. Aquí están. Pum, pum. ¿Vale? Nada, qué suerte, ¿eh? Vení un día de suerte y que te toque esto. Bueno, a ver si son 15 pisos o 7. Vale. Ya de todas formas no nos da tiempo. Estamos en el nivel 42. Debería de tocarnos muchos boquetes seguidos con muchos 15 pisos para abajo. Y lo más cercano que veo son escaleras nada más. Ah, qué suerte. Otra escalera. Vale, comemos un poquito. Y nada, pues nos vamos a dedicar a farmear el iridio que veamos ya. Y ya está, tampoco. Hoy no va a ser el día que vayamos a bajar a nivel 100. Quiero bajar a nivel 100 sin utilizar muchas escaleras, sin utilizar bebida a lo mejor, ni nada. Para que vea que todo el mundo lo puede hacer un día de suerte mismo. Y sin tener nada, ¿eh? Especial. Todo esto se puede conseguir fácil. Espera. Vamos a coger el iridio este. Que es a lo que venimos ya. Mira. Pim, 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 pim. Vamos a por el iridio este. Ese también nos interesa. Escalerita. Si nos ponen la escalera en la puerta, nos vamos directamente tampoco. Y encima de ese nivel, tú que lo odio. Pero esto lo cogemos, el carbón, que siempre hace falta el carbón. Y esto también me lo llevo. Sí, seguimos por abajo. Vale, vamos a picar este iridio. Hombre, si me pone el iridio ahí, lo voy a coger, la verdad. Me vuelven a llamar. No llama mucho el número de propaganda a esto que tú dices. ¿Para qué me llamas si no te lo voy a coger? Pues a mí me llaman todos los días un montón de veces. Nunca los cojo, pero ellos siguen intentándolo. Vale, pues que sigan. Yo tranquilamente no los cojo y ya está. Pum, 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 pum. Vamos a utilizar el teleport de la granja, así que hasta la 1:30 nos podemos quedar aquí. Aunque cuidado, porque el teleport de la granja nos va a dejar arriba y tenemos que andar hasta la casa, pero bueno. Ahora sí que podemos matar a estos murciélagos. ¿Qué? Ah, los murciélagos estos nos dan esencias solares. Vale, entonces hay que
venir a matar murciélagos de esos, ¿eh? Nos dan esencias solares. O sea, rentable que vengan los murciélagos. Ostras. Que estaba deseando yo, la verdad, irme. Vale. Picamos un poquito por aquí. No hay murciélagos. Ahora quiero murciélagos. Vale. Vale. A ver, vamos a picar el eridio ese. A ver si fuese la bajada esto. Casi. Y son las 1. Hasta las 1:30 nos podemos quedar con el teleport. Ahí está. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Para que no nos tocaran muchas bajadas. Es una página del diario de Abigail, cosa que me gusta, el aroma de las calabazas talladas, tener una matista debajo de la almohada, la tarta de moras de mamá, me gusta comer. Vale. ¿Las amatistas también te gustan comértelas o cómo va eso? Tengo otra nota secreta por ahí, que después la abriré. No, no hay bulla. Vale, las 1:20 y nos vamos a ir. No veo iridio, no veo nada más. Así que hacemos así, pum, y nos vamos. ¿A cuánto se tarda desde aquí hasta la casa? Se tarda un poquete, ¿eh? Vale. Dejamos el inventario medio vacío. Y a dormir. ¿Eh? ¿Qué hemos subido? Hemos conseguido un logro, ¿no? Nuevo logro. Viviendo a lo grande. Ah, vale, que se ha mejorado la casa. Guay. Ya tenemos una casa bastante apañada. Así que, muy bien. Solo nos quedaría una mejora más. Que eso ya es con dinero y ya lo haremos más adelante. Pero ya que en el año 1 tengamos una casa grande. Que ya es importante el tamaño que tiene la casa. Que tengamos un montón de cosas, tú. La verdad es que creo que es la partida que más rápido he avanzado, en la cual no quería avanzar tan rápido. Es un poco contradictorio eso, pero bueno. Tomé prestado un collar de mamá, pero lo he perdido. En alguna parte de cerca del spa se va a volver loca si se da cuenta de que ha desaparecido. Bueno, esa misión sabemos cuál es. Por lo menos. Pa, para, pa, pa. Vale, tenemos un montón de ornigeodas, las cuales podemos ir a romper. Esto va aquí. Y es jueves. Pues podemos ir a Robin y que nos mejore la cabaña esa, ya. Y después lo de los pollos. Y no sé por qué entro aquí. Me ha entrado ahora la de esa de entrar ahí. ¿Nadie ha puesto huevos o qué? Vale. Y ahora esto. Por aquí. Esto por aquí. Y aquí. Vale. Usamos esto. Estoy esperando a ver si las vacas siguen reproduciéndose ellas solas. Porque vacas... no sé cuántas más compraré, la verdad. Hombre, llenaré un establo de vacas, un establo de cerdos. Y ya está, ¿no? Porque de cabras... no sé si merece la pena, puede ser. Compraré cabras también, por tenerlas, ¿sabéis? Podemos ir aquí abajo a ver si hay algo. Que no lo creo. Por si hubiese. Y voy a coger la madera rápidamente y la piedra. Y me voy a ir para la casa de Robin. Y a ver si puedo hacer también esto. ¿Eso ha dado algo? No, eso no ha dado nada. Esa es la fruta milenaria y todavía no está dando nada.
Tenemos que hacer lo de la madera noble, ¿eh? Llevamos un par de días sin ir, a lo mejor. ¿Puede ser? ¿O no? Voy a coger la madera y la piedra. Sí, tenemos 11 de madera noble. Nos hace falta 150, ni más ni menos. Así que hay que ir. Y ahora iremos a abrir la Omnigeodas también. El evento fiesta. ¿En serio? Entonces Robin no está trabajando, ¿verdad? Yo no sé ni a quién le tengo que regalar, si es que no me han mandado la nota esa, ¿no? O sí, yo estoy empanado. Está cerrado, vale. No me esperaba menos, la verdad. Pues vamos a ver el evento, vamos a hablar con la gente aquí y ya está. Marlo, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Olivia, feliz estrella del invierno, cariño. No es maravilloso lo felices que están en todo en un día como este. No sé a quién le tengo que regalar. Me pregunto si debería darle el regalo ahora. El tiempo lo es todo. A ver, Claire. ¿Por qué estás agradecido? Yo estoy agradecida por tener una comunidad amigable con la que pasar la estrella de invierno. Esta final se ha integrado bien en el pueblo, ¿eh? La mejor parte que hay hoy es la comida y bebida gratis. No me interesa eso de regalar cosas. ¿Vale? Susa, le encantó el regalo que le di. Sabía que lo apreciaría. ¿De qué está hablando? De Andy. ¿Quién más? ¿Quién más me queda por hablar de los nuevos? El mago no sé dónde está metido. Mira, aquí hay una tienda. Podemos ver a ver lo que hay. Solo decoración, ¿no? Vale. Pues no veo que haya cambiado nada del evento. Lo que no sé es a quién le tengo que regalar eso, una rayada, tú. Guapa, guapa. Voy a mirar a ver si han cambiado algo del evento, pero creo que no. Que sigue siendo todo igual, ¿no? Es que no me lo dice, ¿no? Pues no sé a quién le tengo que regalar. No sé lo que tengo que hacer tampoco. Voy a hablar con Lewis. Y ya está, y poco más. ¿Leguña está? Sí, aquí. Hoy es el momento de dar las gracias por la fortuna de este año. Olvídate de tus preocupaciones por un día y relájate. Ya, Lewis, pero es que tengo un problemita. Que no sé a qué le tengo que regalar. Leye, ¿qué esperas encontrar bajo el árbol de la estrella, verdad? Una nueva regadera, una jarra de hidromiel especiada, un par de botas elegantes. Mucho trabajo y poca diversión, no suena muy bien. ¿Cómo? Espero que bajo el árbol haya una cámara nueva para mí. Voy a hablar con todo y en algún momento me tiene que decir si le quiero dar el regalo ya, ¿no? No. ¿Maru? ¿No? ¿Marnie? Ahora, es Abigail. sí. ¡Oh! ¡Eres tú! Ah, queso, gracias. Le gustaba comer, pues ya está. Le damos queso y se acabó. A ver quién nos toca a nosotros. Ah, la abuela. Esta nos van a dar galletas o cualquier cosa de esa. Galletas, puede ser. Hola, Legend. Este año tu amiga invisible soy yo, Evelyn. Toma, ábrelo. Vamos a ver lo que hay. Galletas. Siempre regala lo mismo. Has recibido galletas. No es gran cosa, pero espero que te guste. Bueno, yo he regalado un queso. Tampoco no me voy a poner yo aquí exquisito cuando yo acabo de regalar un queso. Pues ya está, vámonos. Ya hemos hablado con todos. Vamos a hablar con Willy. ¿Queréis la leyenda de la estrella invernal? Claro que sí. En el cielo nocturno del invierno hay una estrella brillante que solo se ve desde este valle. Nadie sabe por qué, pero antes la gente venía desde muy lejos para verla. Antaño la gente creía que todo aquel que divisara la estrella invernal sería bendecido con una buena fortuna. Dicen que la misteriosa fruta estelar está conectada con la estrella invernal. Vale. Pues yo me he comido varias de frutas estelares, ¿eh? ¿Qué te digo?
Terminamos el evento, ya es tarde de todas formas, así que poca cosa podemos hacer. Bueno, no podemos hacer nada que no sea dormir. Mira, lo único que podemos hacer... A ver, ¿esto habrá salido ya? No. La mermelada sí. Pero quiero comparar los precios. Así que me guardo la madera para mañana y ya está. Madera debería de ir cogiendo un poquito. Oye, un segundo. Estoy yo aquí tan tranquilo. No tenemos oro hecho. Y deberíamos de empezar a hacer oro y... Y lingote de iridio, que hay que hacer los... Los bichos estos. Dejamos oro haciéndose. Después hay que hacer iridio. Lo que pasa es que no tenemos... Ah, soy tonto. Tenemos tres pilas. ¿Para qué me he gastado yo las pilas? Bueno, da igual, no pasa nada. No da lo mismo. Seguimos por adelante. No nos vamos a rayar por eso. Si no se puede poner de iridio, lo pongo de calidad y después lo voy cambiando y ya está por estación y se acabó. No pasa nada. La vendedora está por aquí, no tenemos suerte. Y es el cumpleaños de Kling. Quiero preparar una caldera, pero necesito un atún blanco. Aceptar en la misión. Era atún blanco, ok. ¿Atún blanco lo habíamos guardado alguno o lo he vendido? A ver. Atún. Atún, 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 atún. Salmón. No he guardado atún blanco. Hay que ir a pescarlo, bueno. Vale. Viernes 26. Voy a coger la esencia sombría. Vamos a llevársela a Rasmodius. Rasmodius, por aquí. Vamos a ver lo que nos vende la vendedora. Comprar pilas. Comprar pilas es que no, no sale rentable, ¿eh? Es que vale 1500 una pila, ¿eh? Es carísima. Es carísima una pila, tío. Lo que sí que puedo hacer es montar un varios más de pararrayos. Los modios estarán aquí abajo. Sí. Vale. Ah, esto rebosa poder. Hace mucho que estuve casado cuando mi mujer y yo nos separamos. Empezó a volar por el campo y a lanzar hechizos a todo lo que venía. A todo lo que veía. No es una forma muy madura de expresar la rabia. Sabemos quién es la mujer, es la bruja. Que, por ejemplo, nos da lo de los huevos. Nos da la gallina negra, por ejemplo. Que la hemos visto aquí en el canal. Vale, pues... Entonces, ya está. Ah, madera noble, tú. A coger la madera noble, ya que estamos por aquí. Ordenamos esto así. Ahora mismo tenemos dinerillo. Estamos bien de dinero. Pero hay que ahorrar dinero porque tenemos que hacer lo de los cultivos, ¿eh? Si puedes leer esto, ven al bosque secreto, trae salsa de darse. Darse, darse. Muy bien. Pues te llevaré salsa de darse. Vale, vamos a coger. Esto por aquí.
Y esto por aquí. Vale. Y el caballito, que no se nos olvide por aquí. Y nos subimos por la granja y ya está. Hacemos así. Mira, nos queda este y esos dos. Y ya está. Pues ok. Nos quedan 45 minutos de directo y vamos muy bien. Pues ya mañana es día 27. Hoy no vamos a empezar la primavera, ¿vale? Hoy vamos a hacer hasta el último día de invierno y lo dejamos... Que me dé tiempo a hacer algo en primavera, pero no lo vamos a hacer. Lo dejamos en día 1 y ya abrimos el próximo directo en el día 1 del año 2, ¿vale? Y así pues, está guay. Vamos a ver si hay algo por aquí. Por aquí nada, un día queda a esto. No sé si esperar a que crezcan todos y ya recogerlos todos a la vez, que es lo suyo. Hostia, ahora hemos conseguido 26 de madera noble. Antes hemos conseguido 24. Me habré saltado algún tronco, ¿no? Posiblemente. Ay, tengo que llevarme la piedra. Vamos rápidamente para Robin. Estará allí trabajando, supongo. Y espero. Lo de los animales, no sé si lo hemos hecho. Esto lo tengo que recoger sí o sí. ¿Esto qué está? ¿Ahí creciendo algo? Vale, nos llevamos la eso, nos hemos traído la madera, así que vamos a mejorar la cabaña esa. Y una vez que la mejoremos, ya podremos pasar todas las cosas adentro. Y quedará mucho mejor. Hacer reformas en casa, mejorar casa, construir edificios. Esto es lo primero que quiero, construir. Ok, y ya la dejamos ahí trabajando a esta muchacha. Vamos a ver a Susan, que estará por aquí arriba. No te extraña, lleva a Sarsa a darse a... Susan, ¿dónde está? Ah, no está aquí. ¿No está? Hoy se ha ido. Hoy que estoy por aquí se ha ido. Increíble esta muchacha. Vale, pues entonces... Vamos para casa y... Vamos a hacer poco ya, ¿eh? A ver, un momento. Corazones. Susan... Lo estoy dando por imposible, la verdad. La tía se mueve más raro que nada. Yo solo quiero saber si le he dado a Lewis. Sí, le hemos dado sus dos regalos, así que... Vamos bien. Vamos a ir priorizando algunos y otros, pues, si no se le da, no pasa nada tampoco. No hay que estar dándole a todos en todo momento. Y lo que voy a ir preparando son crafteos de tema de... Así lo digo. De los animales y eso, ¿vale? Esto lo voy a tirar. Madera también necesitamos. Sí. Madera necesitamos un montón. Vale, pues voy a ir a lo de Will, a lo de Kling. Abrimos todas las omnigeodas esas. Y conseguimos madera, ¿vale? No, hombre. Pueblo. Pueblo. Y procesar geodas. ¡Pum! Vale. O vamos a abrir unas cuantas geodas, la verdad. Que me esté tocando carbón tampoco es que me haga mucha ilusión. También te digo. Por favor, que me toquen los minerales que necesito y se acabó. ¿Cuántos minerales nos van a tocar en 30 geodas? Llevamos 3, 4. Todos los demás están siendo basura. 5. Vale, este creo que lo tenemos de todas formas. Esto lo tenemos, esto lo tenemos. Este no lo tenemos, este lo tenemos.
No lo tenemos. Sí lo tenemos. Y este no lo tenemos. No, sí, sí lo tenemos. Pues vamos a poder donar tres a lo mejor. Tres. Tres. Cuatro. No sé cuánto me quedan, tampoco lo he mirado, ¿eh? Uno de carbón. Y fin. Vale. Pues vamos a donar lo que podamos. Y a ver, un momento, ¿cuánto me queda? Artefactos minerales. Bueno, todavía me he quedado un puñadillo, ¿eh? Yo no he donado ninguna esquila prismática. ¿O sí? ¿Yo he donado una esquila prismática en algún momento? No, la esquila prismática no se dona, ¿no? Donar al museo. ¿Solo dos? Vaya basura, tú. Seguro, ¿no? Que solo dos. Sí. Vaya basura, solo dos, chaval. Después de 30 que he traído. Vale, pues vamos a la cantera. Vamos a coger todos los árboles de aquí. Nos llevamos madera. ¿Podría mejorar el hacha iridio? Sí, pero es que me cuesta 25.000. Son bastante dinero eso, ¿eh? Vale. Vale, usamos todo esto. ¿Cuánta madera podremos conseguir? Pues no lo sé. Llevamos 200. Vale, pues nos vamos para la parada del bus, ¿no? Que está el caballo, sí. Y aquí pues nos vamos para el bosque e intentamos conseguir algo más de madera. Por dejarnos lo de la madera quitado, la verdad. No hay que talar aquí en la granja porque no tenemos árboles crecidos ni que veamos que nos moleste mucho. Ya por lo menos vamos teniendo la granja más o menos limpia, la verdad. Y aquí, pues mira, podemos ir talando todo esto que por madera no es, ¿eh? Oye, ¿a ti te hace falta darte regalo? No, vale. Me queda Sofía, ¿no? Por darle regalo. Sofía y Susan y Martin. Creo que son los que me quedan. Pues hemos conseguido un montón de madera ahora mismo, ¿eh? 380, 60. Y todo esto ya lo he talado yo. Hola. Ostras. Pues hemos talado bastante, ¿eh? A lo tonto. Pero también hemos construido un montón de cosas, ¿eh? Yo creo que es la granja que más avanzada llevo para ser el año 1. Es impresionante. Solo que el centro comunitario pues no lo tengo completado, pero bueno.
Ahora ya lo podremos completar fácil. Porque ya lo que me queda es sencillo. Vale. Cogemos todo esto. ¿Cuánta madera tenemos? Hasta que se nos gaste la energía, vamos a pillar madera. Y ya pues nos olvidamos durante una época de la madera. Porque con 999 se puede ir haciendo cosillas. Lo que pasa es que ahora necesito para muchos crafteos madera otra vez. Entonces, de todas formas vamos a necesitar madera continuamente. Esto y eso se van a quedar ahí arriba, ¿no? Por favor, gracias. Vale. Y vamos a coger el heno este que hay por aquí. El heno, así. Limpiamos un poco todo esto. Así nos aseguramos que nunca se quedan los animales sin heno. Y ya está. Cogemos un poquito de vez en cuando. Y seguimos dejando que sigan creciendo y ya está. No pasa nada. Ahí estamos. Y por aquí pues vamos a limpiar un poco lo que viene siendo esto. Y el hacha por aquí. Ya terminamos con estos árboles. Que ya me queda poca energía, la verdad. Un árbol más. Ah, ya está, nos vamos. Vale, pues vamos a dormir, vamos a soltar todo esto. Y vamos a jugar 2 días más, vaya, el día 27 y el día 28. Y ya sí que dejaremos el directete por ahí, ¿vale? Porque por eso, para el siguiente directo, empezarlo ya en primavera del año 2. Guardamos todo esto, guardamos esto y todo esto. Todo lo que nos haya guardado se tira. Pam, 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 pam. No sé cuánto vamos a ganar con eso, pero seguramente que lo que hemos gastado en abrirlas lo recuperamos. A dormir. No he hecho lo de los animales, ¿no? Se me ha olvidado. Vale. Ahí tenemos a Robin trabajando ya. ¿Hoy quién es el regalo? ¡Oh! Hoy es de cumpleaños de Sofía. Vale, tenemos un regalo. Menos mal que no le hemos dado regalo. Porque hoy, si le damos algo que le guste, podemos ganárnosla, la verdad. A ver. Sí. Es que si le damos algo que nos guste, le va a dar este corazón y uno entero casi, casi seguro, ¿eh? Así que, a ver, vamos a ver lo que le gusta a Sofía. Regalos apreciados. Los favoritos de Sofía, apreciados. No. Este menú, la verdad es que no lo he entendido nunca, tío. Regalos apreciados, regalos normales, regalos que no le gusta. Pero nosotros le hemos estado dando otro tipo de regalos, ¿no? Regalos normales, el queso. Vale, pues tengo cosas de esas, ¿eh? Tenía por aquí una o dos, ¿no? No tengo. ¿Cómo? Sí, aquí. Lentejuela. Vale, pues le regalamos una lentejuela de esa. Pues sí, vamos a regalársela y vemos a ver cuántos corazones subimos. Ya os digo yo que vamos a subir un montón, ¿eh? Mínimo lo que os he dicho, lo que queda de ese. Y el conejo ya está dando lana. Pero nosotros no queremos que nos dé lana, nosotros queremos la pata. Esto lo ponemos por aquí. Y el de dinosaurio también. Todos los demás para vender. Y ahora cogemos la leche de esta gente. Lo malo es que al no tener los recolectores automáticos, la leche se pierde. Porque solo lo podemos ordeñar una vez, no nos va a dejar ordeñarla dos veces.
Y con los recolectores automáticos pues no os pasa eso. Se te queda la leche guardada. Hemos fallado, ahora sí. Y la ponemos por aquí. Vale. Pues ahora sí que sí, nos vamos a ver a Sofía. Y esto también. La lana y esto lo vamos a guardar. Esto también. Y nos vamos. Sofía estará en su casa, ¿no? Sí, en su casita. Me voy a llevar. ¿Qué más regalos me hacen falta dar? Andy no. Sofía. Martin. Y ya está. Ya está. Es que Sofía nada más. O sea. Vamos para allá. Vamos para abajo. Le damos regalito a Sofía. Y casi, casi que podríamos dormir. Porque no tenemos mucho más que hacer. Tenemos. Llevar el atún blanco. El atún blanco donde se pescaba, tú. ¿Ves? Pescado. Atún blanco. Rápidamente. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Eso es atún normal. Atún blanco. Otoño-invierno. De 6 a.m. a 11 a.m. o de 6 p.m. a 2 a.m. Vale. En cualquiera. En el océano. Ok. Vamos a darle regalo y nos vamos para el océano y lo intentamos pescar, ¿vale? Porque es que si no hay que esperar al otoño del año siguiente. Y tenemos que tener esa misión ahí guardada. Ah, mira todos los árboles que tenemos aquí también para talar. Hay un montón de árboles. Sin árboles no nos vamos a quedar. Eso por supuesto. Vale. Y Sofía, ¿dónde estás? No te habrás ido, ¿no, Sofía? No, está aquí dentro. Está dentro de casa. Aquí. Vamos a ver. ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Qué detalle! ¡Me encanta! Vale, a ver cómo vamos de regalo con Sofía. ¡Buah! Hemos subido el trozo ese que nos faltaba. Un corazón y medio casi del siguiente. O sea, ya mismo le podemos dar el ramo de flores a Sofía también para hacernos novios y desbloqueando más cositas. Vamos a volver a entrar. No. Digo, a ver si es que hay cinemática ahí dentro, pero no. Vamos para la playa. Hasta las 11 a.m. y si no, de 2 p.m. a. No. De 6 p.m. a 2 a.m. Espérate, ¿está Willy aquí? Si está Willy, podemos. Nada, no está Willy. Te iba a comprar la caña, Willy, pero. Que nunca está Willy, tío. No sé. Es escurridizo. Además, nos va a venir perfecto con el tiempo, ¿eh? Hacer estos días y acabar el directo porque va a ser un directo de 3 horas fácil. Según lo que tardemos en pescar el atún blanco, ¿eh? No es normal que me salga un fletán de día, ¿eh? También te digo. Eso sí que no ha sido nada normal. Venga, un atún blanco, por favor. Atún blanco, lo tenemos. Aquí hay que llevárselo a Gus, ¿no? Venga. A ver si es un artefacto. No. Yo voy a recoger todo esto. Son dineros. Y. Este artefacto sí que lo hemos entregado. Y que lo tiramos. Esto lo cogemos, cogemos. Y el ñame este lo tiramos también. Vale, pues estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien.
Nivel 9 de pesca. ¿Este qué es? Recolección era. Recolección nivel 9. Nos queda nada y menos para subir a nivel 10 ya de recolección. Atún blanco va para. Para Gus. Gus, Gus, Gus. ¿Hasta las 12 no abre? Hasta las 12 no abre. Vale. Pasemos un poco de tiempo aquí. Vamos a hablar con Lewis mientras. Bueno. Lewis ha ido. Oye, bien, entra en la casa de Lewis a ver si hay cinemática. Es que, Lewis, ¿cuántos corazones tiene con nosotros? Tiene cuatro y no hemos visto ninguna cinemática, ¿no? O una. No lo sé. Esto es que ya tiene los dos regalos. A ver, vamos a hablar. Todo el mundo parece un poco más contento los fines de semana, ¿no crees? ¡Hombre! Ahí viene Gus. Toma, Gus. Esto de ti para mí. ¿Qué es eso? Huele a atún blanco. Me lo has traído. Mil gracias. Mil de nada. 400. Nos viene bien. Venga. Ok. Y nos vamos. Vamos a dormir y vamos a pasar el día rápidamente. Y hacemos el último día ya. Porque ya no hay que hacer mucho más. Podemos hacer tema de crafteos, si queréis. Y lo vemos. A ver. Bueno, no hay que hacer mucho más. Debería de ir organizando lo de. Esto es que está todavía en construcción. Pero el tema este habría que ir organizándolo tú. Lo de la azada, ¿eh? Vamos a ver. Esto de no tener las cosas al lado me molesta un poquito. Me gusta tener los hornos al lado de estos cofres porque son los que más utilizan, ¿verdad? Pero hasta que no termine Robin de hacer esto, pues no podemos hacer nada. Cofre. ¿De estos cuántos teníamos? 24. Y de estos tenemos 3. Ok. Vale. Bueno, tenemos el mod este, el cual nos va a decir, nos van a ayudar, la verdad. Podemos hacer esto así, pero queremos dejar. ¿Le vamos a poner valla a los cultivos o no? Yo no le pondría valla a los cultivos, la verdad. Ahí y aquí. Vale. Después haría falta poner un espantapájaro. Aquí lo cubriría todo, ¿no? Sí. Aquí lo cubriría todo, pero espérate. Vamos a poner estos aquí un poquito más apartados. Ahora mismo, aquí va a ser camino de. ¿Aquí se puede arar? No se puede arar. Un segundo. Vamos a ordenarnos las cosas un poquillo. A ver, ¿aquí se puede arar? Sí, se puede arar. Vale, entonces se puede plantar. Ok, entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerlo tal que. Sí. Porque así, ¿no? Sí. Así me va a venir bien. Y eso había un hueco ahí. Vale. Pues entonces vamos poniendo esto así. Así. Hay 20, ¿no? Bueno. Ahí. 12. Estamos haciendo 4, sí. Está bien. Está bien y no está bien, porque hace falta poner espantapájaros ahí. Esto por aquí. Ok, ponemos uno ahí. Y
otro. Vamos a coger de aquí. Vamos a coger todos los espantapájaros que tenemos por aquí. Este lo vamos a poner por aquí abajo. Hace falta dejar solamente un hueco. Y ahora aquí pues podemos seguir poniendo más... más cosas de estas y ya está. Y... ahí. Ahí. Y ahí. Y... la verdad es que es bastante cómodo esto. Ostras, la estoy liando. Es bastante cómodo, la verdad. Aquí, este por aquí. Este por aquí. Y por aquí. Vale, voy a sacar todo lo que viene siendo todas las semillas estas de aquí. Ahí. Y ponemos un espantapájaro por aquí mismo. Dejando eso así. Sí, ahí mismo. Voy a poner eso ahí. Vale, pues ya tenemos ordenado lo que viene siendo la cosecha. Necesitamos pila. O sea, ya haré lo de la... vamos a hacer más... a ver, ¿qué hace falta? Para los pararrayos, ¿qué hace falta? Lingote, cuarzo y alas. Lingotes, cuarzo y alas. Vale. Aquí está quemando cosas. Vale, bueno. Fabricamos todas las que se puedan y ya está. Los espantapájaros, bueno, ya se irán poniendo cuando vaya creciendo la cosa esta. Esto. Vamos a guardarlo todo por aquí. Esto por aquí todo. Vale. Las semillas van aquí. Y los pararrayos vamos a ponerlo por aquí arriba también. ¿Yo he crafteado los pararrayos o no lo he crafteado? ¿Dónde puedo estar para allá? Aquí. Joder. Estoy empanado, ¿eh? Vale. Cogemos esto. Ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Así se van a quedar, ¿vale? Me da igual que esté un poco desordenado. Me importa poco. Yo lo único que quiero es que cojan... y me hagan pila. Da igual cómo estén puestos, la verdad. Lo voy a tirar, ya que no se ha metido en el sitio que se debería haber metido. Pues se tira. Pues dormimos. Y jugamos el último día. Y dejamos directete. Y dejamos el vídeo, claramente. Además, vamos justito de tiempo. Además, pero ya lo he hecho todo. Solo me haría falta a lo mejor craftear cositas de los animales. Que debería de ir empezando a craftearla. Pero bueno, eso tenemos más tiempo. Pues sí, esto ya está pillando forma. Ok. Vamos a limpiar un poco lo que viene siendo esto de aquí alrededor. Porque es el tema de los cultivos. Vamos a limpiarlo así. Y ya está. Creo que nos va a quedar espectacular esto, ¿eh? Creo que sí. Tenemos receta. ¿Sabes la receta? Reina de la salsa. Dulce de grosella. Ya sabes cocinar dulce de grosella. Ok. Pues voy a plantar estos árboles aquí arriba. Que me crezcan. Y ya está. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer el tema de los animales. Y... creo que poca cosa más, ¿no? La cabaña se sigue mejorando, ¿no? Si se terminara de haber mejorado, pues... podríamos de... vale, hemos hecho todo mayonesa de pato. Una vez que lo tengamos todo ordenado, ya verá cómo va a ser mucho mejor. Pero bueno.
Poquito a poco, solo hay que darle tiempo y se consiguen las cositas. Pam. Y pam, vale. Cogemos esto. Vale. Pues vendemos. Pim pam pum. Y a dormir. A dormir no. Vamos a ver invernadero también. Y vamos a ir a ver la vendedora. Poca cosa más vamos a hacer hoy. Podemos coger la madera noble, si eso. Y si no, pues nada. Dejamos ya lo de la madera noble para otro día. Bueno, la he cogido por cogerla. Pero no debería haberla cogido, pero bueno. Seguimos haciendo más... más semillas de estas. Y ya las cambiamos todas, creo, ¿eh? ¿Cuántas tenemos? 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Buah, quería dar tú. Un segundo. Vamos a arreglar primero esto. Esto lo ponemos así. Estas. Y ponemos esto. Ok. Pues casi casi que todo invernadero ya, ¿eh? Lo vamos a tener de esto. Lo malo es que tarda bastante en crecer la primera vez, pero bueno. Esto por aquí. ¿Y cuántas más nos quedan por coger? No, hombre, estoy haciendo semillas de grosella. 12, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 8 semillas de grosellas, que no las quiero para nada, pero bueno. Las dejaré aquí metidas y ya está. No pasa nada, vendemos estas grosellas que nos quedan y dormimos y dejamos el directete por aquí porque no hay mucho más que hacer. No sé si ha terminado de mejorar. Ha mejorado esto, vale, entonces vamos a ordenar los cofres ya último día de invierno y ya por lo menos dejamos el tema de cofres hecho y ordenadito, vale. Como tenemos un inventario tan grande ahora, es mucho mejor transportar lo que viene siendo los cofres. La hacha por aquí. Me voy llevando minerales. Aunque no lo puedo guardar todo, pero bueno. Ya nos vamos llevando más cositas. Y vamos a ordenarlo bien. Vale. Aquello está allí al fondo. Me gusta que esté allí al fondo. Este, rojo. Y va todo esto. Esto no. Esto sí. Esto también lo tenía yo ahí. Y ahora le damos aquí. ¡Pum! Y ya está ordenado. ¿El queso dónde está? He vendido el queso, ¿no? En algún momento he vendido el queso, ¿verdad? He perdido todo mi queso. No sé dónde lo he dejado. Liada. Liada, liadita. Hacemos esto. He vendido todo mi queso, así que ahora no tenemos comida. Cositas que pasan, ¿sabes? Ya lo encontraré. Bueno. Cofre rojo, pero aquí alejado para los minerales.
Para los minerales y cofre verde que va a ir aquí al 1, 2, 3, 4 y al fondo es para esto. ¿Vale? Para esto, ok. Y vamos a coger el cofre de los peces. Coge el cofre, cabezón. Cofre de los peces. Peces van ahí, aquí arriba mismo. Azul, azul. De... Uy. Quitamos todo esto, sí, venga. Vale. Esto lo metemos aquí dentro. Vale. Estas son cositas que hay que hacer de vez en cuando. Para tenerlo todo ordenado. Pero bueno. Lo hacemos último día de invierno. Que no está nada mal. Tampoco no hay nada más que hacer. Así que... Ya está. Y lo dejamos hecho. El queso se me habrá quedado en algún lado. Se me habrá colado. Bueno. He puesto el cofre al revés. El de la semilla debe de ir primero, pero bueno. La he liado un poquito. Pero le vamos a cambiar el color, ¿vale? Estos van a ser de comidas. Comida y de recolección. Que no van a ser verdes. Van a ser de otro color y ya está. Ahí estamos. Van a ser color, yo qué sé. Rosita mismo, venga, rosita. Y el de recolección pues irá arriba. El de las semillas. Ahí he dejado más hueco, pero bueno, no pasa nada. Se llenará. Y esto que es de semillas. Nos lo llevamos para adentro. Y lo ponemos con las semillas. Aquí tengo algo de comida. Que la podemos soltar aquí mismo. Eso ahí. Y algo más de comida, esto. También la comida. Y ya está, todo lo demás son semillas. Esto no va ahí. Eso ahí. Y esto aquí. Vale. Mientras que estamos haciendo esto, esto puede ir quemando, yo qué sé. Que se llama iridio, ¿no? ¿Cuánto tarda? 8 horas, tú. 8 horas, vale. Este va a ser verde. Y este va a ser rojo. Vale, solo me quedan los morados de las setas. Los morados de las setas. Pero lo de las setas me gustaría dejarlo fuera, ¿sabes? Bueno, setas. De todo un poco, ¿sabes tú? Vamos a poner aquí, lo ponemos morado. Ya le pondremos carterito, ¿vale? Sí, eso. Y ya está. Las manzanas. Tengo 5 manzanas ya. Tenemos una manzana, ¿no? Qué triste, ¿eh? Manzana una, tú. La que más nos hace falta. La que menos. Macetas. Más cofre para adentro. De aquí nos podemos ir llevando cosas también y metiéndolo dentro. Podemos llevar hasta este cofre también. Pues guay.
Pues se va a quedar casi todo, todo ordenado, ¿eh? Si encuentro los cofres, claro. Esto aquí y este aquí. Este sigue siendo negro. Va todas estas cosas. Herramientas y cosas que no utilizamos. Decoración, vaya. También. Todo esto. Ahí. Y ahora en este va esto. Ya estamos. Y este va a ser morado. Pues ya está, ya tenemos lo que viene siendo los cofrecitos ordenados. Guay. Me gusta. Me gusta. Y dejamos el vídeo por aquí. Vamos a dormir. Vemos cómo se ve la primavera. Debería de echarle una foto a lo que viene siendo el invierno. Le echamos la fotillo. Vamos a poner el caballo. Nos quedamos encima del caballo mismo. Hacemos así. Y ¡pam! Echamos la foto de final de temporada. Y ahora vamos a echar la foto de principio de temporada también. Bueno, ahora no. Cuando limpio un poco la granja, que me habrá salido un montón de basura, ¿no? Pero podemos echar ahora. Cambiamos de año. Empezamos el año 2. Y yo creo que vamos muy bien, vamos muy rápido. ¿Se ha quedado pillado? Vale, ahora. Vamos a ver. Vale, tenemos a Ken. No puedo saltar la cinemática. Está súper guay como se ve la primavera, ¿no? Vamos a echarle la fotillo. Por verlo. Qué guay como se ve la primavera, tú. No vamos a hacer nada. Pero ya hemos terminado. Me mola cómo se ve. Súper chulo, la verdad. Ostras, crece esto un montón, ¿eh? Hala, tú lo que has crecido aquí, chaval. Bueno, lo limpiaré y ya está. Wow. Me mola cómo se ve. Tengo ganas de que vaya creciendo ya todas las tonterías estas. Para verlo todo crecido y todo. Pero se ve súper guay. Así que lo dicho, espero que os haya molado, que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, pues dejad un gran like. Ayuda muchísimo. A vosotros no os cuesta nada. Y a mí, pues la verdad es que me ayuda mucho, me motiva mucho. Y me está dando un toque increíble esto. ¿Por qué he puesto esto aquí? No lo he puesto a la misma altura que esto. Bueno, lo cambiaré, ¿vale? Ya lo cambiaremos. Lo dicho, espero que os haya molado. Si dejáis un like y os suscribís en el canal de YouTube, se agradece muchísimo. Recordad que abajo en la descripción están todas mis redes sociales. Y si estás aquí en Twitch y lo estás viendo en directo, pues lo mismo. Abajo en la descripción están todas mis redes sociales por si me quieres seguir. Eso, que muchas gracias por el apoyo. Que nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.